¡Epa! ¡Epa, epa, epa, gentecilla! ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Hello, gente. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Voy a ir colocando aquí las cositas para empezar el directito, gente. Que hoy tenemos Demon Souls junto con That Bands. Que ahora mismo vamos a ir a hablar con él. Un momentito. Voy a poner aquí todas las cosas listas. Que estaba aquí actualizando el título y demás. Ya todo puesto. Pues, ¿qué tal, gente? Espero que estéis todos muy bien. Esta tardecita de miércoles. Recuerden que mañana ya tenemos Little Nightmares. Es el lanzamiento de Little Nightmares. Y seguramente los jugaremos el viernes, ¿vale? El viernes puede que ya el juego lo tenga apoyo por aquí. Porque seguramente mañana, si se abre el juego, lo que sea, mejor más tarde, más noche. Además, yo mañana descanso. Entonces, el viernes, seguramente por la noche. Muy probablemente tengamos ya por fin Little Nightmares 2 aquí en el canal. Que dicen, según están mirando las puntuaciones y demás, le están dando un mogollón de puntuaciones positivas, pero un mogollón. O sea, parece que el juego va a estar mucho mejor de lo que yo creía, ¿eh? O sea, es una buena continuación. Dice que es todo lo que el 1 no pudo tener, ¿no? El tiempo, duración, más mecánicas, nuevos enemigos. O sea, el juego tiene pinta de que va a estar muy, muy chulo. Así que lo veremos aquí el viernes, el Little Nightmares 2. Y bueno, gente, hoy tenemos aquí el Demon's Souls. Ya sabéis que vamos a jugarlo a la versión original, la versión que salió en PlayStation 3 emulada a 1080 con 60 frames por segundo en el emulador RPCS3, que tiene también compatibilidad con online, que se la pusieron hace relativamente poco, esta compatibilidad, y funciona bastante bien, la verdad. Hemos estado jugando Joy to Advance todo este tiempo hasta aquí, y vamos a seguir viendo a ver cómo está hoy la cosa. Así que vamos aquí a saludar ya a Tadvancito. Advance, ¿qué pasó? Aquí estamos, tío. Hombre, muy buena, Advance, ¿qué pasó, tío? Aquí estamos A ya matar al demonio. a matar demoncito. Estamos en la parte esta de la ciudad infestada, rara esta, ¿no? Efectivamente, la zona más odiada de todo Demon Souls, o de toda la Ojo, saga, ya ojo, según ojo, se ojo. mire. ¿Aquí es igual de jodida? Sí, ¿no? Un poco coñazo, sí, la verdad que sí. Ahora nos toca la zona más larga y jodida de todas. Son, como diría Gandalf, tres grandes zonas, tres grandes. ¿Cómo lo dijo, el Señor de los Anillos, cuando estaba en Moria? Tres grandes jornadas o una cosa así, ¿no? Tres grandes jornadas, podría ser. Algo así. Era una palabra. Era un sinónimo. No, no esperan tres, no sé qué. Bueno, en fin, pues eso. Para ti esta parte es la más complicada del juego, puede ser. Es la más coñazo, quizá la más complicada para mí es sin duda alguna el 4-2, esa de los esqueletos, los bichos invisibles, que el Oh. camino solo cabe uno, esa para mí es la más difícil. Eso es un pasillo del horror, lo que hicimos la otra vez, vamos. Sí, eso para mí es lo más difícil. Esta sí, quizás la más coñazo. Vale, ya estoy abriendo esto. El Ok, emulador, yo como estoy siempre, dentro ya. no actualizamos, ¿eh? Dice que lleva No, 30 no, días sin no. actualizar, pero ahí se va a quedar porque la última vez que lo hicimos, digo, cuidado, ojo, cuidado. Lo rompimos todo. Vamos a dejarlo como está y ya más adelante ya veremos. A ver, está cargando, pero fresco esto ahora, ¿eh? Estoy ordenado. Por cierto, gente, no sé por qué, pero ha habido un montón de actualizaciones de Windows, ¿eh? No sé si la habréis visto. Mira, aquí está también Nirgal. ¿Qué pasa, Nirgal, tío? Muy buenas. Muy buenas, Y Nigal. Mauricio, ¿qué tal, tío? Muy buenas tardes. Pero hace, A ver. vamos, hace 2 días, ayer y antes de ayer, sacaron dos parches de actualización de Windows gordos, ¿eh? Digo, coño, ¿qué han metido esta gente? Me pusieron un parche rarísimo de Windows. Que me saltó un mensaje y me dijo: el Resident Evil 6 no es compatible con Windows 10, desinstálalo ahora mismo. Y digo, yo, ¿tú quieres para decirme que tengo que desinstalar y que funciona y que no? O sea, tú no serás tonto, ¿no? LOL. O sea, unas cosas, tío, digo, esto está todo fumadísimo. Venga, este, ¿no? Es una actualización de Windows, no esperes que funcione No, bien. no, para nada, A vamos. la primera. Digo, vaya, 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 poca vergüenza. Deja un momentito, voy a poner esto aquí así. Ahí está el Demon's Souls fresquísimo. Vale, voy a mirar si Ah, la gente lo tope. ve. Lo veis, ¿no? No, no lo veis. Espérate, que tengo que poner aquí que pincha la camarita de la PlayStation 3. PlayStation. Ahí está. PlayStation, gente, PlayStation fresca. Ahí va. Voy a colocar esto así, que no molesta a nadie. Y le doy aquí a cargar. Dice José: los segundo martes de cada mes, Microsoft publica su boletín mensual de actualizaciones. Había una vulnerabilidad. Zero Day. Ah, sí, que la habían liado, ¿no? Es que ya sabía yo, digo, yo han sacado dos parches seguidos, digo, esto me huele raro. Esto me huele. Más siendo Microsoft, ¿sabes? Microchip. Que como te metan una vulnerabilidad por ahí, te pueden coger, te pueden explicar bien las cosas. Bueno, pues aquí estamos, gente.
Demon's Soul, 60 frames por segundo, fresquísimos aquí en el emulador. Vamos a ver, esto era... Dasban. Ah, mira, tengo la nube venenosa, ¿verdad? Era de las últimas zonas, ¿no? Era por aquí a la derecha del todo. La última, a la derecha del todo, efectivamente. Está entonces. ¿Archipiedra Sanguijuela? Ese. ¿Ya toqué por el final ya o qué? Sí, señor. Ya, pues ya vamos ligerito, ¿eh? Hombre, hombre, sí. Recuerda que la verdadera dificultad del juego empieza en el New Game Plus. O sea, ahí la escalada es la más tocha de toda la saga. Con diferencia. Dice Luis, necesito tu ayuda. Dime, ¿qué te pasa, Luis? Ha dicho te necesito, no necesito tu ayuda. Sí, que necesita mi ayuda. Es diferente. Si dice, I need you. ¿Qué te pasa, hijo? Necesita en su vida. No lo sabemos. ¿Qué hago? Avanza, avanza, avanza. Ahí no puedes hacer nada. Avanza. Ah, sigo reto. ¿Para qué va la lluvia esta? Sí. Menos mal que esto no intoxica las piernas, ¿sabes? Que este juego... No, eso viene abajo. No te preocupes. ¡Qué asquete! Yo quiero probar la... ¿Esto qué es? Demon's Souls empieza aquí, de avance. Sí, ¿no? Pon ahí uno, ¿sabes? 40 recomendaciones, dice. Claro, es que esta zona... Es que esta zona 31, dice. Qué bueno, este lugar otra vez, tío. Es que esta zona, madre mía. Esta es buena, este le voy a recomendar, venga. Estará diciendo otra vez esto, tío. Otra vez la ciudad infectada. Te deseo suerte, que yo estaba en viaje de miedo. A ver. No sabe dónde te metes. Luis, ¿cómo hago para que capture la pantalla? Ah, poder la captura de pantalla, Luis, en el OBS. En el OBS hay un montón de cosas. Claro, le tiré una Pokéball y la captura, tío. ¿De quién es? ¿Es malo? No. Está muerto, ¿no? Tiene como... Aquí están todos muertos ahora mismo. ¡Tres tú! Te cogí, ¿eh? Es que tienen como una peste negra, ¿no? O sea, son moscas o algo, ¿no? ¿Qué pone? No sigas adelante conjurando. Sin resistencia a veneno. De avance pone ahí. Que se viene ya el tóxico. Igual. Tú, equípate el veneno en los atajos, ¿vale? El quita veneno, ¿no? Sí. El loto real, puede ser, ¿no? Efectivamente. Vale, cojo el loto real, está listo, ¿eh? Vale, lo vamos a usar cuando lleguemos a una islita más o menos grande. Entonces lo usamos. Es decir, cuando estemos abajo en la mierda y te envenene, no lo uses, porque te va a volver a envenenar. Lo vamos a usar cuando estemos en una islita, como esto, en plan que ya no nos envenenamos. Ah, vale, tú me avisas, vamos. Ahí Mauricio, está. Tío, ¿qué tal? Muy buenas, hello. Muy buena, Mauri. Está en la fuente, sí, en la fuente. Cuando tú vas a capturar un juego, te pones bajo captura la pantalla, pero captura todo a la pantalla del PC, ¿eh? Ten cuidado con eso. Luis, en YouTube tiene guía de todo tipo, tío. Cuidado con eso. Te lo enseñan muy bien, puedes ver in situ y gráficamente todo. A ver dónde está Neko, ahí está. La zona se ve como una mierda, ¿eh? Ay, 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 ay. Hostia, ¿de va esto? ¿De quién es? Este es Paco, el que vende pipa. Pim pam, pim pam. Ah, por lo pronto no me siento secando. No te preocupes. Y estás por aquí, ¿no? With me. Okay. Fuego, pone fuego. ¡Fuego! ¿Eso qué son? De esta gente pasa un poco. ¿Eso qué son? Yo qué sé, medusa. Envenenado, ¿eh? Envenenado. Sí, sí. Hierbita. No, todavía no. ¿Todavía no me tomo la hierba? Aquí sí. Aquí sí. Vale. Pone cabeza. Es que en la otra, a ver, espérate. Ah, bueno, pero con la regeneración de vida que tenemos no nos afecta mucho, ¿eh? Toma. ¿Te lo has fregado, no? Toma. Poison. ¿Qué me pasa? Que no puedo moverme. Mira. Hace... ¡Ay! Vale, no ruedes, ¿eh? Aquí tómate otra. Vale, ¿me mata? No, bueno, te mata, pero muy lentamente, o sea, porque te vas curando. Ah, claro. Vale, creo que es la siguiente. Es que aquí no se ve mucho. Cuando ya vienen los enemigos. ¿No? Este juego nunca ha tenido una pantalla de mapa, ¿eh? O sea, esto... No. Aquí eso... Mapa, radar, flechas y guía, eso para otros juegos. Cuidado, aquí, ¿no? Dice que hay un espíritu oscuro más adelante. Sí, lo sé. El espíritu cruz no lo vamos a ver. Aquí sangre, tío, de gente. Me matan, ¿eh? ¿Quién es este? Me matan. ¡Yo! Lo bloqueaba, pero me ha reventado, ¿eh? Vale.
Súbete a esta isla. No puedo. Está campeando que flipa Almenda este. Cúrate con hierbas, ahora mismo. Intento moverme, pero si esto lento. Me tomo una de luna llena, ¿eh? Eso es. Yo, como te quedes en el barro ese, te revientan, tío. El barro, cuidado, para luchar, vamos. Venga, vale. Estás vendido. Vale, ya está. Me ha dejado un toque, ¿eh? Tenemos una nueva raid, gente. Kikishisama, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por la raid. Bienvenidos al canal, gente. Muy buenas tardes. Muy buenas, thank you. Muchas gracias por la raid. Es que estábamos aquí súper liados porque nos estábamos pegando la paliza aquí en el Demon Soul, en la mierda esa del fango. Pues por poco me matan, ¿sabes? De todas. Si me ha dejado uno de vida, loco, o sea. La peor zona de todas. Tengo miedo, ¿eh? Aquí cosa, ¿eh? ¿Te vuelo, eh? Bueno, eso lo coges tú, yo no puedo cogerlo ahora mismo. Alma de héroe desconocido. ¿Qué ha sido eso? He visto a alguien por aquí dando voltereta, tío. Ah, un fantasma. A mí. Ah, vale, no me asustes. Sí, mira, en aquella dirección. No, espérate. Sí, en aquella dirección es donde está el fantasma este oscuro. Pero vamos a pasar de él. ¿Pero puede ser invasión de jugador? También. No, es fantasma oscuro, es NPC. Ah, vale. Es que los jugadores también pueden entrar a la partida por culo, ¿sabes? Eso tienes que hacerlo tú. Esto es niebla, ¿eh? Aquí, cuando estás en blanco puro, a la derecha estará Selene, que te da una misión y... Bueno, y entre otras cosas, si la mata te da su armadura, pero ahora mismo tú no... No hay nadie. Si no la ves... ¿Lo que es? ¡Ah, los mosquitos de Demon Soul! Los mosquitos de noche. Estos son los que te despiertan. ¿Y cómo le pego a este? ¿Ah, sí? ¿Cazando mosca o qué? Hombre, te puede dar una hostia, pero es más complicado a veces. El capirote este que no veo encarado. ¿Te quedé? No, sí. Y yo. Toma. Este Felipe. Murió. Aquí un mensaje. Escucha con atención, dice. Sí, por los mosquitos. Ah. Cuidado, que esto tiene un... Aquí te cae y gana, creo, ¿eh? Porque hay un montón de sangre de jugadores. Mira, ve, aquí había un jugador. Y hace ahí. ¿Cómo ha muerto este jugador? ¡Ay! Y se cayó para abajo, se mató. Hostia, hijo de puta. Me van a matar. Quita, que le meto un pepazo. Hechizo, eso es. ¿Y a qué le da? ¿Que le pega a los dos? Hostia, ¿no? Claro, eso la atraviesa, te lo piqué. Para que se te olvidara ya. No me acordaba. Yo, se carga a los dos, loco, de un tiro. Dos pájaros de un tiro. Dice, en fuente, elige ventana de aplicación. Vale, se está explicando aquí, José. Yo me terminé Dark Souls en 4 horas sin despegarme de la consola. Terminó mal porque mi papá me pegó. Loco, le diste fuerte, ¿no? Al Dark Souls. Este es el Demon. Este fue el primero que sacaron. Cuidado, ya estoy, Jason. Digo, tú, Devance. Tú, ¿cómo te llames? Tenemos Ray. Devance. ¿Ray de quién ahora? Devance. ¿De Vicentico. Vicentico, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por la raid, tío. Bienvenido al canal. Ay, me está pegando el flipado este de la cabeza, toma. Muchas gracias, bienvenidos a todos los que vienen de parte de Vicentico. Y muchas por supuesto, gracias, propio Vicentico. Pero Vicentico está fresco. Está jugando, está fresco. Por cierto, gente, Vicentico está jugando al Detroit Become Human. Estaba viendo cómo se lo explicaba a las chicas estas, las robots estas, tío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se le dicen los robots de Detroit Become Human? Divergentes, coño, ahí está. Los divergentes. Está por. Venga, aquí. Te espero abajo, ahí. Aquí no bajando. Trementina negra, además. Anda. ¿Qué pone? Uy. ¡Hijo de puta! ¿Eso no. ¿Qué hace este? Toma. Mosquito en mi espalda. No, bueno, pisa, si está abajo, meten un. ¡Hijo de puta, que no, aquí! No puedo dar. Mira, que es inmune. Toma. Toma por culo, coño. Se ha puesto gordo el mosquito, ¿viste? Claro, me ha chupado todo. El cabrón. También, aparte de que mi papá me pegó, mi consola se murió. ¿Se murió, Mauricio? ¿Por qué? Si tiro de gatillo es fácil, te lo explico. Sí, yo he visto a Vicentico explicando rápido. Dice, a mí esta no me mata. Y es verdad que no la mató, ¿eh? Tengo un pepazo para tu casa. Voy a coger aquí. Oye, yo me está gastando el maná, que feliz para esto. Mira, yo envenenándome. Qué fresco. ¿Sabes qué le pasa a este juego que no tiene el otro? Que no se le ve la barra de veneno. No, es que directamente no hay. En el otro tiene barra de veneno y cuando te envenenas va bajando. Aquí no baja, aquí te queda envenenado. Es que no se ve la barra de cuando te vas envenenado, no se ve, ¿sabes? O sea, la barra esa que te decía, cuidado, pum, envenenado. No. Pero pues claro, aquí... en la otra baja, aquí no baja. Aquí te envenenas y está envenenado. Ah, verdad, que es inquitable, vamos.
Exacto, aquí hay dificultad. Lo otro es papusis. Ese cazallo toma un tiro. ¡Ay! Aquí objeto, delante. Pero hay un montón de babosas. Ven para acá. No te vayas para allá. Esto es. Ahí arriba. Ahora, luego lo vas a coger, no te preocupes, todavía no. Ahí arriba vamos, hay un nido de babosa. Vamos a ir a por ello. Y va a caer la espada de la luz de luna. Sí, eso suena magia. Sí, eso suena potente, magia. Pero eso va a ser después. Esa espada no te sirve a ti para nada porque es de fe, pero bueno, la querrás tener. Aquí está Dido que dice que justo acabó sus clases. Olita, hombre, Dido, ¿qué tal, tío? Me alegra que haya terminado las clases. Olita. Bienvenido, Dido. Y Mauricio Dildo, dice, perdón, que se le quemó la consola, tío. Pues yo he estado 7 horas seguía con la Play 5 y no se ha quemado. El Dark Souls 1 era de PlayStation 4 o 3? 3. El 1, ¿no? El Dark Souls 1, sí, de verdad. De la 3. El 1. Era del equipo de 60, sí, correcto. ¿Esto qué es? Cuidado, Loto real, aquí. Fresco. Hostia, estos son los grandullones, esos que son más duros. Son fáciles de esquivar en tierra firme. Espérate, ¿le tiro una nube de veneno tóxica? Tóxica, la avance, mira. Prueba. El problema es que te lo van a tirar a ti también. Ahí hay un hippie. Pero este no se intoxica, a este le da igual. Yo creo que es inmune al veneno. A la derecha tenemos un hippie, tú un eco. Y este murió aquí. ¿Dónde está el hippie? Aquí a la derecha. Ah, pero este que está aquí solo. ¿Va a subir o qué? Es un hippie. Pégale al hippie, que nos tira cosas raras. Ha muerto, ¿eh? Ahí está. Uf. ¿Qué hace esta? Ahora. Vale. Ha dejado algo en el suelo. Pero no paso de cogerlo. Cógelo si quieres. A ver. Bueno, como tú quieras. Es maná. Bien. Vale. Ahora, ¿quieres la espada de luz de luna? ¿Sí o no? Tú decides. Sí, sí, vamos a cogerla, ¿no? La espada de luz de luna. Decide. Dice, vale, dice que se le quemó y se compró una Xbox. Sí, yo tenía la PlayStation 3 en aquella época y la Xbox. Tenía las dos. Yo me compré antes la Xbox y luego la PlayStation 3. No, al revés, creo que fue al revés. La Play 3 antes y luego la Xbox. Porque me acuerdo yo que sacaron el de Arise y no lo quería jugar, tío. Yo que mosqué de mosquito, de avance. Sí, aquí. Se cogió mosquito. Ha echado sangre en la cara. Aquí voy. ¿Esto qué? Arma del héroe. Pelado. Tomando de esto, para que tenga el veneno. Esto es que como raid, ¿no? Antimosquitos, ¿no? Ahí está. Los mata bien muestro. Los mete a piedra. Los mata bien matado. Ey, le mete ahí raid antimosquito y. Si no es grande, vale, el escenario, vale, tío. Mira. Me voy a cambiar el anillo para recuperar maná. Sí, sí, el escenario. Y todavía no hemos pasado la peor parte. Recordamos, gente, estamos que estamos jugando en un emulador de PlayStation 3 en ordenador, ¿eh? Y fijaos lo bien que va, porque este juego recuerdo que en Play 3 iba bastante chungo, porque eran 30 frames por segundo, y tenía bajadas, ¿eh? Tenía bajadas chungas en momentos puntuales. Aquí, en esta ciudad, en esta parte, sí, en este mapa tenía bajadas. Se ve grande el mapa y se ve cargado, ¿eh? De cositas. Sí, en este mapa tenía bajadas, en los de mapa iba aquí va muy fresco. Bueno, y en Play 5 el remake no habrá ninguna bajada en ningún momento, ¿no? Yo tenía que No, eso va. Eso va increíblemente flamísima. Porque si vi yo que se te crasheaba, tío, cuando en el online. Ah, pero eso era rarísimo, o sea. Servidor, a lo mejor. No sé, o sea, yo cogía. Si me daba un error a la hora de invadir y me iba al nexo, crasheaba. Rarísimo. Yo no sé si era error del juego o de la propia Play. O sea, en plan, venga, bien, Bedi. Y dice, error de, yo qué sé, de conexión. O error al unirse. Y me iba al nexo. Toma crash. Y encima perdía almas. Aquí ha venido Zorro a poner Quijote en inglés, pero trambólico. ¡Hostia! ¡Zorro! Sí, ¡es Zorrete! Samuel y la Mancha. ¡Ah, qué bueno! Yo no escucho nada. ¡Zorrete! ¡Ay, me caigo! ¡Qué susto me da la avance por tu madre! Pues mira, el Zorro se ha comprado para jugar conmigo el Warcraft 3, tío. Ah, el Reforge, el Refunded, sí. No, ¿eh? Sí, ¿Qué? Ese. ¿Es el Refunded? Sí. Hostia, tú, ¿pero por qué? ¿Por qué no juega el antiguo? Porque el mejor, tío. El antiguo caca. Pues si el Refunded va como el culo, tío, si no merece la pena. No, el Refunded lo que le pasa es que si tú cumples los requisitos recomendados, te va a ir mal. Porque requiere más todavía. Ah, o sea que está optimizado. Entonces, claro, como el puto orto. Sí, eso lo probé yo con mi portátil.
Mi portátil tiene la Nvidia 1050 o por ahí. La Banfe. Entonces cumple. ¿Qué pasa? Tenemos nuevo follow, está Shiro Celoid. Shiro, ¿qué tal? Muy buena, gracias por el follow. Bienvenido al canal. Hello. El cabrón me interrumpe, ahora ya no te lo explico. Sigue, que estamos aquí dando la bienvenida. Que el refunded es el bueno. No, pero es porque tú dices que no cumple lo recomendado, pero es que aún así ese juego no tiene gráfico, tío. Ni recomendado, ni recomendado. Tú por qué tienes que tirar ese juego al ultra, vamos. No. Por eso es refunded, porque no lo tira el portátil. O sea, le va, pero eso va mal. Está mal, ¿no? Va mal. Porque requiere más. De lo que debería. Como está mal. Exacto, como está mal optimizado, requiere más de lo que debería. Por eso es refunded. Pero como no tenemos ordenadores pepinos, los sobremesa al menos, pues entonces ahí sí va bien. Pero en el portátil no va bien. Te he perdido, ¿eh? Vale, tienes que ir a... He llegado a la isla esta. ¿A qué isla? Ha llegado armas por aquí. ¿Tú dónde estás, tío? ¿Tú recuerdas dónde estábamos antes? Que... Vale, veo los puntos de sangre de ahí a lo lejos. Espérate, te estoy llegando. Te veo, es que has pegado un acelerón que flipa. Sí. Estoy aquí, ¿eh? Que este mapa es... Es que después encima hay que repetirlo para mí. Entonces... ¿Qué? ¡Ay! ¡Los caracoles de Jerez! Mira, ¿ves allí? Ahí se ve la espada clavada en el suelo. Ah, pero esto cuidado es un bolazo. En esta parte, ¿eh? Esto es un bolazo fresco, espera. Mira. Toma, ahí va, ¿eh? Vale. ¡Bum! Representado, idiota. Hay otro, ¿eh? Mira. ¡Niau! ¡Bum! ¡Gol de señor! ¡No! ¡Bum! Que bueno, esta gente ni siquiera se mueven, son todos gilipollas, estos bichos. Toma, toma y toma, la avance. ¿Por qué no le puedo pegar ahora? Joder, tío, es que encima. Que vamos todo lento aquí en este sitio. Como pegas 2R2, se van a las carajo rápido, ¿eh? Sí. Está violando el veneno, frescamente. Vale, otro menos aquí. ¿Qué hace esta? Tu casa, campeón. Aquí otro. Una, dos. Muerto. Tengo una mano ahora. Le tiro la espada. Che, que chula la espada, loco. Espada grande la de joya. Luz de luna. Chula, ¿eh? Uno de mis personajes. Del de la Play 5. Es de build de fe. Y va con esa espada. De hecho, bueno, tú ya has visto mi vídeo de Twitter, ¿no? Sí. Ahí me pongo a hacer PvP con ese y no vea cómo revienta. Y reviente. Dice que refunde si es Reforged. Refunde después que el juego salió como la mierda, zorro. Mírate las críticas de la gente del rendimiento. Y en Metacritic la gente de Domo. Y ese juego fue crucificado, pero peor que Cyberpunk, ¿eh? Sí, le llaman refunde eso de. Me mató, hijo de puta. ¿Qué te pasa? No me jodas. Que estaba oculto entre los cadáveres. Había uno vivo, tío, entre los cadáveres. Y estaba sin veneno. Me iba a curar en la isla y cuando iba a llegar a la isla me mataba por la espalda, tío. Qué asco, puto cobarde, tío. Bienvenido a la peor zona. Ahora entiende, ¿no? Puto cobarde el bicho ese, tío. Pero ya había llegado, era el último, no había más, ¿eh? O sea, estaba solo. Ya tiene la espada, que es lo importante. Que parecía un jugador, estaba escondido entre la gente y cuando pasaba ha atacado dos seguidas, pam, pam, el tirón. Ya sabes, revive. Vale, gasto un de hecho. Pues me quedan 7, tío. Hijo de puta mierda ese. Me iba a curar, tío. Me voy a ir a la isla, me quito el veneno y me curo. Y hace el tío, no tan rápido toma para ninguna parte. Qué bien ha jugado, tío. O sea, el colega escondido detrás y dice: cuando venga por aquí, le pego dos golpes y lo quito de en medio. Y fuera, tú. Bueno, ya tiene la espada. Ya no hay que ir para allá. O sea, la idea de este juego a veces hace unas cosas, tío, que. Flipante, ¿no? Flipante, tú. Flipante, ¿no? Por algo dicen que es el más difícil de la saga. El colega escondió entre los cadáveres, has pasado tú, no has hecho nada, y cuando he pasado yo, se ha levantado entre los cadáveres y ha atacado dos seguidos. O sea, ¡ahora! Te ha hecho el Metal Gear Solid 3, ahí camuflado. Es que tampoco me podía curar porque como tarda un tiempo en comerse la hierba, digo, me mata, o sea, intenta correr, pero qué va. Me ha pegado un golpe hacia adelante el cabrón, es como una especie de embestida, hace pam pam, ¿sabes? No te veo, Nico, ¿dónde estás? Ya te he invocado. Pues esto se ha quedado bugue, yo no te veo. Sí, esto se ha quedado bugue. No, tío. Ya empezamos, un pare. Espada grande de luz de luna, pero esto es para fe, ¿no? Más. Yo no te veo, sí, eso es para fe. No te veo. Y no puedes regresar a mi mundo. No, cosa que ha bugueado, tío. Déjate matar. Dice, ¿cuál fue tu primera consola? Mauricio, fue la Super Nintendo.
La Super Nintendo. Aunque yo ya jugaba en Amstrad CPC hace un montón de años y también jugué a algunas veces a la Nintendo de mis primos y demás. Pero la que era mía, 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 era la Super Nintendo. Fue mi primera consola. La pongo otra vez. Vamos, yo empecé con un consolón. Yo me acuerdo que esa consola, incluso a día de hoy, se le sigue llamando el cerebro de la bestia, porque es que era una consola muy, muy buena. Para su época fue muy buena. Yo empecé después de las consolas chinas mierders con la Nintendo original, tío. La NES. Sí, a la NES. Famicom. Y luego la Super NES, exacto. Ahora se está conjurando esto, ¿eh? Pone. Ok. ¿Sale conjurando, Petro? A ver, ahora. Ahora sí te veo, Pisa, ahora sí. ¡Abro! Espectro de avance conjurado. Vale, y ahora ya ahí no hay que ir más, ahora ponemos otro sitio. Bueno, hay que pasar por el lado, pero ya de las babosas nos olvidamos. Hostia, las almas las he dejado abajo, ¿verdad? Hay que ir a... Por ahí pasamos, ¿no? Por ahí abajo. Sí, sí, por aquí hay que volver, es que hay que envenenar. Vas a ver las almas al lado de la... Pero al ladito, tío, estaba al lado. Digo, me quedaba un paso para llegar. Y hace no. No, in my watch. Yo, tu pega, puta, ¿no? Madre, es vinagre, carajo. Sí, sí, sí. Pues esto, en el New Game Plus, ya te han matado de un golpe. Así, ¡pum, pum, pum! Hostia, pisa. Tampoco está guapo, cojones. Es que, claro, porque es que somos magos y no tenemos vida. Toma. Vamos a intentar ir a la isla rápido, a la isla grande, para no gastar mucho de veneno. Tengo 21 lotos, o sea, estoy bien. Ah, vale, yo tengo menos. Cuando te toca a ti jugar como humano, te vas a hartar de coger lotos, porque esta gente deja muchos lotos cuando los matas. Vale, aquí sí. Aquí sí, porque aquí después en la isla de delante nos puede matar. Aquí hay un montón de manchas de sangre. Mira, ese es un jugador que luchó y combatió y murió. Ahí. Claro. A ver, Dice David, ¿esta noche juegas Until Dawn? Dice Sonia. Sí, Sonia, sí, esta noche Until Dawn. Mira, José, tío, ha puesto la campaña publicitaria de Sega. Gente, no sé si os acordaréis, bueno, muchos de vosotros sois muy jóvenes y no la habéis vivido, pero la campaña de publicidad que había entre Mega Drive y Super Nintendo, o sea, en la época de Sega y Nintendo, era súper fuerte. O sea, eran cosas que ahora mismo sería un escándalo si existieran. O sea, me acuerdo yo lo que acaba de decir José, que pues dice, Sega hace lo que Nintendo don't, ¿sabes? Nintendo don't. O sea, lo que Nintendo no puede hacer. O sea, automáticamente desprestigiaban a la otra compañía directamente. O sea, no se andaban con tonterías. O sea, te decía, esta consola es mejor que Mega Drive. Y punto, y es lo que había, tío. O sea, eran súper duros, tío. Esto yo se lo explico. Qué bolazo. Vale, 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 vale. Al pisón. Uf. Si puedo, te veré. Sony dice que quiere verte jugando Until Dawn. Hombre, eso espero. A ver, si no puedes, me pongo a jugar otra cosa, ¿vale? Que por cierto, Until Dawn, Assassin's Creed. En tu canal, cuando yo hice la predicción, ya de repartir los puntos, que al final saliste vivo del sitio. Perfecto, perfecto. Gracias, Neko. Que me dice muchas gracias. O sea, tú, si tú no quieres que la predicción, me lo dices. Yo las hago porque no es para que la gente. No, sí, sí, y... no. Tú eres libre de hacer mi canal lo que quieras, tío. Se distrae, Eres editor. Faltaría más. Y no, la gente participó, había un montón de votos, digo, era la gente ahí. Aquí estaría Selene, ¿vale? Para cuando tengas Blanco Plus. Ajá. El pure white. Mosquito muertísimo. Vale, esto es un atajo, básicamente aquí por la veneno. Porque tengo veneno aquí yo, si yo no sé nada. Ah, que esto. Anillo de ladrón. ¿Te lo ves? No, ¿qué hace con el anillo de ladrón? No, no, que me lo encontré en el suelo. Ah, sí, vale, es que, claro. Hay dos formas de obtener algunos anillos. ¿Existirán virus para las consolas? Hombre, sí, pero es muy raro. O sea, es decir, existen, que ha habido vulnerabilidades en algunas actualizaciones. Y los hackers han dicho, hostia, qué guapo, pues le metemos esto aquí y la consola le borra las partidas. Y eso sí ha existido. No es común, es perder mucho el tiempo. Porque si quieres, por ejemplo, reventar a todo el mundo, usas Windows y metes un virus de Windows y te petas a todo Dios, como se petaron con el Sasser y el Blaster en la XP. Que eso fue una masacre. Yo me acuerdo que yo instalaba los Windows XP y me salía el tirón el virus. O sea, era bestial. Ese virus fue bestial. De hecho, creo que a ese tío le cayó esta cárcel, Lito, me parece a mí. Al del Blaster y el Sasser, que decía, tu PC se apagará en 10 segundos. Y digo, ¿cómo? Eso era una putada. Ese virus me acuerdo yo que era súper cabrón, tío. Tienes que bajarte un parche antes de conectarlo a internet. Si no, el virus del tirón te pillaba. Toma. Ah, me ha esquivado, hijo de puta. Toma.
¡Ay! De avance. Casi llega. Hadouken. Hadouken. Choryuken. Ahí está. ¡Ay! Ahora viene. El otro. Míralo. Dice José, más que virus hay exploits. Correcto. Hay fallitos, que a lo mejor una actualización ha ocurrido cositas. De hecho, los pirateos se podrían, por así decir, que son exploits. O sea, muchos fallos que tiene, por ejemplo, Wii o PlayStation 3, por ejemplo, también lo tiene. La GameCube también lo tenía. La Wii U. Son fallos de exploit del navegador de la consola, que había un fallo que podías piratearla desde ahí, tío. ¿Te asustó, Sonia? Ay, Dios mío. La avancé. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la babosa con mis almas? Porque yo moría al lado de la espada. Ahí está, ¿no? Que eso, Sonia, que si no puedes me pongo yo con otro juego, ¿eh? No te preocupes. Que he dejado un viaje de alma ahí. La orientación. Sonia, he estado viendo las últimas noticias de Little Nightmares 2 y dice la gente que ha jugado. Ahí está, mira, están aquí, de avance, tú las ves. Están al lado, mira, aquí están. Aquí, ahí está. Estaba a punto de llegar, pero hizo el tío no y mi turno. Ahí está, vámonos. Y dice la gente que es la hostia, ya lo tienen los de la prensa y los youtubers grandes y los streamers grandes y demás, ahora está probándolo. La versión que aún ha salido, o sea, la versión alfa, que está, bueno, beta, que ya está a punto de salir. Ya mañana se hace pública todo, con el parche supongo del día 1. Y la el beta, viernes lo tenemos en breve, ¿no? Sí, sale el viernes. Bueno, sale mañana, pero yo lo juego el viernes. Entonces será la versión Gold, ¿no? ¿Cómo va a ser la beta? Bueno, ya estará Gold, pero estará todavía, como siempre, el parche del día 1, que eso no hay quien se lo quite. Dice, a ti te conozco, ¿no quieres comprar nada? Mi pequeño está enfermo, necesito tu ayuda. O no sé, que le compramos esta mujer. Hostia, vende de las grandes, tío. Luna creciente. Que otra vez se ha caído tu madre. Ay, Dios mío, Sonia. ¿Cómo que se ha caído? ¿Qué? Pero dice que solo ha sido un susto, nada más. Parece ser que no le ha pasado nada. ¿Pero por qué se ha caído? ¿Con qué se ha caído? No será con la escalera. Hombre, yo creo que ya no sube más, vamos. Ponla a tu madre, no hay, me dice. El zorro, tío. Loto de la viuda. Además que tengo uno, he comprado otro por si las moscas. Sí, sí. Lo otro es real, che, bien, ¿eh? Yo me quedan 4, o sea, yo voy a tener que comprar después, que es mi partida. Tu partida te va a harta de coger, yo tengo todavía 17 lotos me quedan. Te puedo dejar, si te hace falta. Pon. Pon. Tú no puedes coger nada cuando estás en mi mundo, ¿no? Tampoco te dejan los cadáveres, nada. Nada. Luna decreciente. Me llevo alma y da la gracia. Otra vez envenenado, qué pesado. ¿Y tu puta madre, carajo? ¿Cómo me va a envenenar? Ok, ha echado pesta. ¡Ah! ¡Joder! Dios, ¿quién es? ¿Quién está spameando? ¿Quién es? Espérate, que han echado aquí peste, tío. Me matan, Neko. Te quedas solo, ¿eh? Te quedas solo. Otra vez envenenado. ¿Pero quién te ha tirado la peste si no tiene rango de visión, tío? ¿Quién es? Pero... Qué asco sitio, Guillo. El payaso este se va a llevar un pepo ya, el tonto este, ven. Toma. A dormir, la mona. Tú también. Toma. Double kill. Triple. Ya está, ¿no? Ya no hay más... ¿Este quién viene? Venga, ven, campeón. A ver la faldita. Chulo. Aquí están todos muertos. Ok, ah, no, Sonia, espera, bueno. Espera, que este. Ah, sigue vivo. A ver si alza vivo. Dale, limpio, de avance. Limpio por. Adelante, campeón. Abre el atajo, ve al principio y me puedes invocar si quieres. Aquí arriba hay atajo, arriba estoy yo aquí, ¿no está? Sí, tienes que seguir. Tú sigue avanzando. Sigue avanzando, ¿eh? Sigue avanzando. Y sangre de gente. Sigo avanzando. Está más oscuro, más negro que el betún. Y un montón de moscas, tío, y cadáveres y moscas. ¿Esto qué es? Nada. Aquí hay un fantoche. ¿Por qué no lo fija el fantoche este? Lo estoy viendo, eh.
¡Yo! Se está camuflando. Ahora, coño. ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace este? Toma. Explicadísimo, idiota. Loto real, otra vez. Este caza aquí. Mira este, levanta aquí. A ver. Son quiropráctico. Vale, sigo por aquí recto. Según tú, dice que está por aquí el shortcut. Sigo recto, ¿eh? Sí, te estoy mirando. Vale, tengo que subir entonces. Está bajado, digo yo que será por ahí arriba, a ver. Toma. Pues la foto que te etiqueté del Demon's Souls es el juego en modo foto. O sea, que tiene filtro y cosas, ¿no? Que se vea bonito. No, que está sin filtro. Ah, vale. Tengo que se ve guapo. Que se ve así. O sea, que flipas, tío. Se ve fresco, ¿eh? Yo, en el modo foto, pero esa yo no les pongo filtro porque ya se ve tremendo. Ha hecho la ulti de Genji, este, ¿sabes? Ah, toma, mira la ulti de Genji, mira. ¡Ay! Dice. A ver que leía, dice, pero eso se diré después, te digo, David. Dice. Lo he leído. Pero ten cuidado, Sonia, con tu madre, pero como se ha caído, tío, se habrá resbalado o algo. Lo ha explicado en el chat, mira, a ver, la base. Estoy aquí subiendo. Que se ha caído en el salón. Coño, ¿y cómo se ha caído? ¡Ay! Toma. Estará ya mayorcita, no sé. Este es el que seguramente dispara la peste. Sí, ese es el que la dispara. Acaba de sufrir una descompostura. Vale, cojo esto y sigo subiendo, ¿eh? Esto es más largo que un día sin pan que yo. Después de matar de la peste, tienes que tirar para la derecha. Vale, espérate que me siga un flipado que como pero está no, por la espalda. Ahí no. Esta gente por la espalda, cuidado, que son más listos que el hambre. Por aquí puede ser. No. Nada más subir la rampa de haber despojado al tío, tienes que tirar para la derecha pegado en la, a la pared. Ah, vale, por aquí. He pegado, Ahí está. Sigo para la pared pegado. Sigue. Hay objetos en el suelo. Aquí hay sangre de gente que intentó correr y se cayó porque hay un mosquito. Avance. Toma. ¡Ay! Se murió mosquito. Ahora aquí recto. Subimos. Aquí ya no queda nada más. Más mosquito, espérate. Te estoy viendo. F mosquitos, ¿eh? Alma de héroe alicaído. ¿Y este qué tiene? Fragmento de piedra. Se habla de las tardes en el cinema. Ahí lo dejo. Cara sacando la lengua. Poco se habla de las tardes en el cinema. Ahí lo dejo. Guau, chaval, tío. Las tardes en el cinema, tío. Videoclub cinema. Ahí fue donde yo creo que donde yo me forjé con todos los videojuegos que estuve conociendo. Porque tenían videoclub debajo de mi casa. Y es donde yo siempre me enteraba de todos los juegos que sacaban. Los probaba porque los podía jugar allí también. Qué chulo, tío. Ahí fue donde yo conocí Marvel SK con 2, que le di súper fuerte a ese juego. Conocí el Tombi, el Medieval, el Resident Evil. Sigue intentándolo y podrás continuar. Por aquí no será, ¿no? Nada, porque esto es muy raro. Sí, es por ahí. Y como sigue intentándolo y podrás continuar. Con el círculo. Ah, vale, subió solo. Por eso dice el tío eso, vale. ¿Ok? Hostia, no. Tío, pero hay grandullones de esto también, ¿eh? No, pero no son grandes. Ah, ¿no? Yo lo pego en Pepo. Pues Sonia, que si no puedes no te preocupes, que tengo el Assassin's Creed Chronicles de China. Lo ha streameado el Hitman. Ah, y dice este hombre. Vale, sigo recto por aquí. ¿Qué es esto? Cuidado con la embestida del enemigo. ¿De avance? El Ryugaken yo curaré ese. Ah, o me voy a tomar una pastilla. Vale. Dice Nirgal, gracias al cinema pudimos jugar a juegos de todas las plataformas. Sí. Nirgal es un amigo de mi infancia. Desde que yo tengo uso de razón, desde que yo estuve aquí en este edificio donde yo vivo ahora mismo también actualmente.
Lo conocí de pequeño, siempre estuvimos juntos jugando los juegos. De hecho, él tenía la... ¿Tú tenías la Mega Drive o la Master System, Nirgal? Yo me acuerdo que yo jugué en tu casa al Strigo Raid, tío. Y ahí lo conocí y digo, qué guapo el juego este. Streets of Rage, chaval. Y el Duke Nukem 64, qué juegazo. Aquí arriba. Yo, esto es grande, ¿eh? Llega arriba el todo. ¡Soy el rey del mundo! Ah, venga, te voy a poner... Ya llega al principio, ¿no? O sea, ¿has abierto el atajo ya? Sí, venga, te pongo el... La señal. La Mega Drive tenía él, sí, la Mega Drive. Ahí jugué yo el Strigo Raid, tío. Aquí te veo la señal. Sale del tirón, ¿eh? Esto parece el Code Vein. La verdad que sí. El Code Vein, tío, no era mal juego tampoco. Pero sí es cierto que este juego, lo que es diversidad de escenario, no lo tiene el Code Vein. O sea, el Code Vein repite mucho monstruo, mucho escenario, pero con distintos climas a lo mejor. ¿Los DLC, según tú, no están a la altura como un Dark Souls? No, 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 no. O sea, es que el DLC es un mojón, es una mazmorra y punto, y ya está. Hostia, el juego se puede... cuando bajamos a las profundidades, pues eso. Eso es el DLC, y ya está. Pero con bichos distintos, ¿no? Bosses distintos y demás. Sí, ya, pero un boss, ya está. Por DLC, uno. Un boss por DLC. Ah, vale, y punto. Y lo que te daba era a lo mejor, pues, un arma de fuego, un arma eléctrica, un arma de hielo. Digo, ¿para qué quiero yo esta mierda, tío? O sea, no, no, o sea... Me gustaba mucho lo de los códigos de sangre, que había un montón. O sea, guapo. Eso sí, eso está muy guay. Y podías combinar las habilidades de uno y de otro. Eso estaba guay. Te chetabas ahí bien fuerte. Y depende de lo que hicieras en la historia, podías o absorber los espíritus o dejarlos libres. Eso estaba también guay. Pero a mí me acuerdo cuando me dice, niño ha muerto, tío. ¿Qué dices, Yo lo he salvado. Y absorbí su magia, podía hacer sus cosas. Digo, che, qué guapo. Claro, pero yo no lo sabía y yo lo había salvado. Y Neko dice, que está muerto. Y yo, no, que está vivo, ¿eh? No lo has visto. Eso, digo yo, coño, que también. Que ha hecho F. Es verdad, tío. Nirga le dice que también jugamos al Golden Axe. El Golden Axe de la Mega Drive, me acuerdo yo, que tenía una fase secreta al final del juego. Uy, uy. Cuidado con la cámara de este juego, que te pega unos sustos. Había una fase secreta al final del juego. Super guay. Toma. Que me encantó, tío. De hecho, me acuerdo que te podías caer porque había un salto super jodido. Además, llegó Torreto, ¿no? ¿O qué? De aquí. Aquí el juego pega bajado de entre 60 y 54 o por ahí. Pero se ve que la Play esto tuve que sufrir, vamos. Sí, sí, no, sí, sí, no, la Play sufrió. Sufrió. Como este hombre. Hace... ¡Ah! ¿Esto qué? Arma de héroe desconocido. Vale, que es la siguiente. Una de las mejoras que tiene Demon's Soul en Play 5, que no la tiene en Play 3, son las caras. Las caras están súper bien hechas en la versión. Las caras tienen unas expresiones faciales tremendas, ¿eh? O sea, que las caras siempre han sido bastante ridículas en los Dark Souls, los Demon's Souls, pero en el remake, menos mal que le han puesto el lavado este de cara. Este es muy fácil. Lo vas esquivando a los lados porque te echa unas mierdas por el puño como si fuera Mega Man y lo vas inflando bolas de fuego. Que le encanta la bola de fuego, dice. Ah, es verdad, que el veneno de fuego le encanta. Es como el Pokémon. Ponte el Kree en la otra mano y hace más daño, Neko. Ah, es verdad. Es de Pocket Monster, ¿te avance? Anda. PlayStation, Coloso. ¿Ese? Oceno. Hadouken. Oh, Ryuken. Hadouken. Pero este es un paquete, ¿no? Se está muriendo de avance. Es lo que tiene. Está muerto de avance. Anda. ¿Qué me pasa, que me ha echado? Demonio destruido. Te echa mierdas. Se va quitando vida poco a poco. Eso te enseña una... Veneno de nube letal, me parece que era lo que te enseña. Bastante cheto, ¿eh? Este bicho que me mata tan fácilmente desde lejos, me parece a mí que con un guerrero tiene que ser, vamos. Te pone la espada de fuego, yo creo que en mi canal de YouTube lo demuestro. Te pone la espada de fuego con la trementina y... Bueno, lo mata, te cuesta más. O sea, te cuesta más porque tienes que acercarte, alejarte. Se mata fácil, pero no tan rápido como aquí, tío. Es que los magos en los souls están rotísimos. Lo que yo sí sé es que si te pones, por ejemplo, la build de fuerza a tope, te pones los buffos, le metes un tajazo, yo he visto en Dark Souls morir a los bosses de un counter, tío. Digo, madre del amor hermoso, tío. Un tío en pelota, ¿eh? Que le venía, me acuerdo yo, el tío este que era como un capellán o algo así, que estaba en un nanorlondo este de nieve. Le iba a pegar un golpe, le hizo un counter, le metió la espada a la barriga y murió de una hostia. Digo, hostia. Sí, es que esa gente hostia. Se suele poner... Suele hacer combos, ¿vale? Entre anillo y una espada especial, que aquí también existe. Que cuando tienes un 30% o menos de vida,
el daño te aumenta un cojón, pero un cojón, vamos, eso está aquí también, ¿eh? Entonces, claro, pues, con ese daño súper aumentado, pues revientas de casi de una hostia. Si no de una, de dos, ya depende del boss. Joder. Ese combo también está aquí. Mira esa cosita, ¿eh? Dice el Revenge o Shinobi. Hostia, otro juegazo, José, el Shinobi, tío, el ninja con el perrito. Los juegos del Game Collection 2, tío. ¿Y eso soy yo o ese boss era un mojón seco de monstruo? Sí, sí, era como un mojón seco, ¿no? Eran mojonas y... Para nosotros, sí. Es que nosotros vamos ya... Estamos un poco revenido al pobre. Los fragmentos, todo tanto para el banco. Ahí. Sí, siempre. Y ahí. Las armas que he cogido aquí, la espada grande, luz de luna. La máscara de Orgon sigue ahí. Y esto, nada. Vale. Reparo, antes de partir. Repara usted, caballero. Subo de nivel también. Vale, ahora me va a ayudar este y luego vendría, después cuando ya me ayudes tú con este, el boss que tienes que hacer tú solo, como en todos los niveles del último. Ay, coño, que es joda. Mi favorito. La dama Astraea. Astraea. Me pone los pelos de punta. La música, la banda sonora ahí sonando mientras te van hablando. Espero que el emulador no se prueba loco y pueda vivir esa experiencia en condiciones. Porque para mí me pone los pelos de punta. Es mi voz favorito, es mi lore favorito. La dama Astraea era una santa que vino con su guardaespaldas Garth Vinland a ayudar a los desamparados, ¿no? Que se habían quedado atrapados aquí en la niebla esta de mierda. Y cuando entraron en la niebla nunca más se volvió a saber de ellos. ¿Por qué? ¿Que los mató? Ese es el lore, nunca más se volvió a saber de ellos. Y ahora después es donde vamos a verlos. O sea, es que me pone los pelos de punta, tío. La música, tío. La música de wow. El arma tremendo. Esta del boss se la doy a Perico. Sí, con el arma 2 pues, te enseñan veneno de nube. No, nube de veneno letal. Que es pues. Como la que tengo yo, pero más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte, sí. Hostia, pues me interesa. Nube de veneno letal, tío. A ver, aprender hechizo. Se lo puedes tirar al boss final del juego y lo matas tan tranquilamente. ¿Sí? Sí, comprobado. Este pues no lo veo. Lluvia de fuego, llamarada, arma ligera, protección, prevención. Porque nube te ácida. Te lo enseñará la otra. Ah, la otra también. Vale. Claro, hay dos tipos de magos. A ver que lea. Dice. Me pone ese sombrero. Pedro, no puedo ser lleve tu gorro, tío. Dice encuesta, Dragon Slayer, mata dragones o droga de esclavos. Hostia, es verdad, tío. ¿Alguien ha visto aquí Rini Gaudi, tío? Me acuerdo yo que se equivocaron con la traducción del Dragon Slayer, que es el mata dragones, Dragon Slayer. Lo pusieron como droga de esclavos, tío. Me acuerdo yo que decía droga de esclavos y yo decía, ¿por qué está diciendo eso el personaje? No puede ser. ¿En serio? Sí, o sea, en japonés era Dragon Slayer, ¿vale? Dragon Slayer, pero le decía Dragon Slayer. Y entonces, claro, esta gente escucharía drag de droga y slave de esclavo, tío. Y lo llamaron droga de esclavos, tío. Y estoy yo viendo, me acuerdo de la serie cuando era pequeño, y decía Rina, droga de esclavos, y lanzaba el hechizo. Digo yo, droga de esclavo. Digo, tú te has fumado una columna. En vez de matar dragones, drag slave de droga de esclavo. Y digo, hostia, esta gente no se ha dado cuenta que aquí no. Que no, ¿eh? Vamos, eso es como Oliver y Benji, Oliver Atom. Es un fallo, una confusión de... No sé si era del francés o de Inglaterra, o del inglés. Era Oliver Anton. Es decir, Benji se llamaba Tom o algo así. ¿Lol? Entonces al final se quedó como Oliver Atom. Oliver Atom. Sí. Y aprender hechizo, pero no lo veo, protección. Será en nube ácida, ¿no? ¿Y Yuria? ¿Qué te da Yuria? Yuria, la bruja esa, nada. Cosa de fuego, me da. Bueno, pues será eso, nube corrosiva, ahí está. Nube ácida. Es que mira, terminó... Aprender hechizo, pone nube ácida, ¿vale? Dice, sí. Te pide... ¿qué pide esto? Sí, el demonio que acaba de matar. Demonio coloso obsceno ese, ¿no? Sí. Que era una nube ácido que corroe la armadura y las armas equipadas. Ah, pero esto será para revenirlo al bicho con... Exacto. Pero ¿y la de veneno letal, tío? ¿Quién te da esa?
El arma nada más que da siempre un hechizo. O sea, no, este hechizo, esta arma se puede poner para otro hechizo. O sea. Sí, salvo la del boss último de cada zona, que te sirven para tres o cuatro cosas, ¿vale? Por ejemplo, la del arma de Dios Dragón te vale para tres hechizos. La del demonio amarillo te vale para cuatro cosas. Ahora yo vuelvo al mismo sitio de antes, Archipiedra Sanguijuela. Sí. Mátate primero. Ay, es verdad, yo tengo que morir. Debo morir, gente. Debo morir. No tiene nada por aquí arriba. Salte usted. Sea usted libre. ¿Por aquí llego yo? No, más arriba, más arriba, más arriba. Que si no se va a salvar. Aquí ya no sé si se va a salvar, ¿no? No, aquí no se salva. No. Ah, sí, sí, guau. Tiene las piernas que... Y yo... ¿No hay una parte más fácil para matarte? No, tiene que ir historia de todo. Si no quieres perder... mira, esta no. Ahí vamos. ¡Ay! ¿Qué es twerk? Twerk es mover el culete de Oscar. Twerk es algo muy obsceno, muy obsceno. Usted eso no. Usted es muy pequeño para esas cosas. Bienvenido por aquí. Archipiélago Sanguijuela, let's go. Let's go. Dice en Prime Video está Slayer Evolution por si quieres ver los últimos episodios y la continuación de Slayer 3. Sí, yo la vi entera y la tengo entera. Y también vi las últimas películas que sacaron también, no sé si os acordaréis. Sacaron pelis también. A ver, regeneración, no, me tengo que poner... Anillo de adhesión. Adhesión, pero quítame el de maná, porque si no, esto es un cachondeo. Exacto, ve jugando adhesión. Entre maná y regeneración. Hay un montón de anillos, que no tenemos. Pero bueno, como... He puesto un puntito más de vida y unos cuantos más de magia para pegar bolazos ya a 50 llega de magia, loco. Ahí está. Es un Rasengan, ¿sabes? Pongo aquí la piedrecita, ¿eh? No, tú siempre la ponías. Vale. Wow. A ver, te veo ahí. Te veo tu fantasma ahí. Falta el anillo de... A dos manos, magia, siempre va a dos manos, Guillo. Hombre. Tú usas menos escudo. Pegan 50% más, tío. El escudo para los parry, Neko. El escudo para los parry. No, pero el escudo a veces me ha salvado de golpes así que me iba a comer, ¿eh? Ve, para eso están, ¿no? Te estunea. A lo mejor te quita vida, pero no te mata. Es que hay veces que como tú te la comas de cara, te mata a ver tirón. Un perreíto fresco, Oscraft. Un perreíto fresquísimo. Un perrea, perrea. Y la Mefistófeles, picha. Con la cara de... Está aquí, levanta para ayudarte. Vámonos. Somos un espíritu. Vamos a ayudar a la Advance. Aquí no puedes perder nada cuando eres un espíritu, igual que Andra Soul. ¿De quién es? Que pinca pan, que pum. Pimpa. Doctor. ¿Tú vas a coger la espada? Sí, el otro real. No. Yo no la voy a coger. Yo ya la tengo en la Play 5. Pues este se llevó la espada. El veneno. ¿Estás envenenado? Sí, corre, que yo tengo. Toma, onda, lo que te ha hecho, en pare. Onda, hijo de puta. Mira, lo le... En teoría estoy corriendo, pero se ha quedado bugueado, ¿sabes? Va andando. Ay, 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 ay. Ajá, ahí. ¿El loto más adelante o aquí? Más adelante. Es la siguiente, antes de la isla grande. Las cosas que explotan no hacen nada, ¿no? Ay. Atacan. Es que hay como carcasas aquí que no pegan. Ahí va. No, claro, es que hay una. No, no es que no peguen, están como secas, ¿no? Como que han muerto ya. Lo que dice José es verdad. No, no, no mantuvo el cast de doblaje. José, eso sí es verdad. Pero los personajes son iguales, ¿eh? Son los mismos personajes de siempre, me hace mucha gracia. A mí la peli me gustó, estaba guay. Todas las pelis tan chulas. Es curioso que nunca haya salido la hermana de Reina, tío, en la serie. Y mira que me la he visto entera, pero nunca sale en ningún lado. Yo cuando dejé de la serie fue cuando vi, bueno, cuando vi, que ya la casualidad de que no vi más capítulos, ¿no? Cuidado. Que se convertía en super guerrero, tío. ¿Quién? Reina. Ah, no, la diosa de la... Esa bella eterna. Me mata el hijo de puta este, ¿eh? Yo le metió ignición fresca. Era super guerrero, un par. Ignición fresca.
No, super guerrero, no, eso es la dama de la pesadilla eterna. Un momento, que tenemos aquí un nuevo follow, tío. Tenemos a 0G4T0. ¡Ey, Zero! ¿Qué tal? Muy buena, gracias por el follow. Buenas tardes, bienvenido al canal. ¡Hello! Aquí estamos con Demon's Souls, la versión de PlayStation emulada en PC, con el emulador de RPCS3, que se juega de puta madre aquí en online. ¡Bienvenido! ¡Welcome! Yo me acuerdo, ese era como super guerrero, sí. Era porque se le veía a Jan Dorado antes, ¿verdad que sí? Dorado entero. Pero amarillo para arriba, pues super guerrero. No, pero amarillo era para arriba. Pero amarillo para arriba. Sí, se le puso amarillo para arriba. Cuando se le quitó el poder, creo que se le puso blanco, me parece, el pelo. Durante un rato, pero luego se le quitó. Del poder que gastó. Tío, aquí hay murciélago antigua. Tira, pasa de ello. ¿No lo matamos? Que sí, ¿no? Toma. No, pasa de ello. Dos por uno acabo de hacer, avance. Tú estás por aquí, ya te veo. Chiazo, tú lejos. Ahora pisa, te estoy diciendo pasa de ellos y no va a matar a 3 años. Que me envenenó. Me acuerdo de esa serie que me hartaba de reír porque había un personaje que se llamaba Martina, tío. Estaba todo loca. Que creía en un dios que no existía, llamado Zomelster. Bicha de reír con Martina, tío. Era el típico personaje gracioso. Aquella época del humor era muy gracioso, tío, que ponían en los animes. Coño, que yo, que parece esto, este ya marqué, cojones, que yo, que soy rodeo de mosquito, de avance. Neko, tira para adelante. Pero que hay un montón atrás, ¿eh? Te ha dejado un montón de gente, pero uno... Que da igual, tú tira para adelante. Corre más que yo. Vienen un montón, corre. Venga, no te preocupes. Aquí vamos al pause, aquí. Cúrate, todas esas cosas. ¿Están ahí? No vienen, ¿ves? No vienen. Este que está... ¿Tú qué te crees? ¿No te has visto o qué? Tonto, ven aquí. Lo protege la... Protégete de este. Tu casa, payaso. ¿Ves cómo no vienen? Por eso es mejor salir corriendo. Por aquí. Y ahorramos tiempo. El capirote que lleva. ¡Capirote! Es un cono de surro, ¿eh? Zorro, si me estás escuchando, tutorial de Warcraft 3, zorro. Hay que jugar. Como Sonic dice, super guerrero, ¿verdad? Eso sí que fue una copia. Eso. Lo de Sonic ya. Ahí me callo. Y tanto. Yo le pongo azul, que yo flipo con Super Sonic, ¿eh? Sí, pero que eso fuera, vamos, eso fue. Eso fue muy 90 style, tío. Cuidado que viene el Colorado. Super Sonic. Te doy una cosa, si yo este le meto de ignición, se tiene que cagar en mí, ¿no? A ver. ¿Por qué un poquito. No la da? Porque no la da, ¿vale? ¡Uy! ¡Uy! De avance. Y encima gasta poco maná, ignición. Ignite. Aquí está la niebla esta. Voy para allá. Dice, ya estoy adelantando. No metas presión, dice el zorrete. Así me gusta, zorrito. ¿Y al zorro le gustan los juegos tipo Dungeon Siege? No lo sé. Que me gustaría hacerme el 2, tío. ¿Tú te lo hiciste en tu tiempo? Yo no. El 2 no me acuerdo. El 1 sí. Voy con 26 lotos. Carajo, ya no me van a hacer. Ya me da igual veneno. El Dungeon Siege 1 se me lo hice yo y. Hace poco, hace un año por ahí me lo hice el con Alex. Es que yo jugué mucho a un Dungeon Siege de PS Vita. Pero no recuerdo si era el 2. Ah, si era el Broken Sword ese. Me parece a mí que sí, era. Sí, no sé, creo que sí. ¡Oh, cabrón! Mató, tío. Ya sé por qué moriste aquí, que esto es una trampa, meterte aquí en trampa. Porque salen todos de los lados y te matan del tirón. Sí. Y eso, uff, que va, Dani, soy malísimo, dice. ¿Es malo jugando a los tipos Diablo, Zorro, o qué? Pues yo qué sé, él dice que sí. Yo no lo he visto. A ver, yo puedo bajar por aquí y encontrarme contigo aquí abajo, espérate. Yo tengo esto abierto, el shortcut. Eso sí, es verdad, tú tienes abierto el shortcut, tío. Yes. Qué asco de zona, tío. Qué asco de zona y de la madre que lo inventó, tío. El enfermo mental. ¿Qué estaría pensando? ¿En qué estaría pensando? La zona es un peligro. Andar, luchar. Hostia, yo en titanita. La zona es guarra, tío. Es guarra. ¿Por qué es la más odiada de todos los Souls? Porque es guarra. El titanita que estaba ahí no lo cogía nadie, pero nada, te lo digo yo que no lo cogía nadie. O sea, corriendo en medio de las barricadas estas que te puedes caer en cualquier momento, digo, es que ya había yo corrido la tuya. Está pensada mala leche, compadre. A mala leche.
Me tira por aquí. Venido de la gente que dice Dark Souls es muy difícil, todo aguas, Demon's Souls, karaoke. Porque casi nadie juega este juego, como era de Play, todo el mundo tenía la Xbox, pues nadie juega esto. Yo qué chorro de cadáveres hay ahí, ¿no? Pero me mató un hijo de puta, Guillo. Me cago en sus muertos. Otra vez repetirlo todo, tío. Toma, en la cabeza. Toma, qué asco de zona. Qué asco de zona, qué asco de zona. Qué asco de zona, tío. Yo estoy en un sitio que hay un montón de cadáveres con un montón de objetos, que no sé qué será, pero... Me están intentando acercar. Pero bueno, ya no te acerques, si me ha matado. Vale, voy para allá. Dije totalmente. Dice totalmente, el diablo, mientras todos mis amigos jugaban, yo estaba en el Golden Axe. El zorro es de beaten up, ¿sabes? Ah, pero diablo, muy buen juego, zorro. ¿Tú no juegas diablo? Qué asco, tío. Hombre, Mr. Bad Guy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hombre, diablo, es un juegazo. El 1 y el 2 me encantan, tío. O sea. El 3 me lo he jugado. Pasa que pierde un poco la esencia de lo que es el Diablo 1 y 2. Pero mola, mola mucho. O sea, tiene menos rol, así por así decirlo. Lo que es la creación de personaje, ¿no? Subir los niveles y eso. Te pongo otra vez la piedra de aquí. Voy. Pero el juego en sí no está mal. Yo lo tengo comprado. Bueno, me lo regaló el Kader. Me acuerdo yo que le di súper fuerte a ese juego, tío, el Diablo 3. Me lo acabé enterísimo todo. Y dije, bueno, pues hasta aquí llegamos. Pero me molaba mucho del Diablo 3 que había una cosa, que había como mazmorras que se generaban al azar, que eran las grietas o algo así, o las brechas. Sí, eso o... es con la expansión. Sí, y estaba chulo, era entretenido, que te metías y mira, pues... Siempre había algo ahí... Yo le cogí asco por culpa de Sadie. Vino a mi casa y quedamos que nos vamos ya. Y estábamos 5 personas, tío. 5 personas esperando a que se acabase la puta brecha esa de que ya que te estamos esperando para irnos, que has venido aquí de visita a Málaga, te lo vamos a enseñar. Me acuerdo yo que estaba enganchadísima. Por culpa de ella, cerraron la Alcazaba y no pudimos verla. Estaba enganchadísima, Dios diablo. Digo yo, Dios, ¿cómo le mete? O sea, pero enganchada a nivel enfermo, en plan, que ya que has quedado con tus colegas, que te estamos esperando 5 personas para irnos a ver un castillo, pues cerraron el castillo. F castillo. ¡Corre, Colorado! Ya estoy aquí. Dice Zorro que nunca fue de juegos de rol ni estrategia en tiempo real. Estoy con el Warcraft por culpa de The Advance. Anda. Hombre, como tiene que ser. Te voy a enseñar yo lo bueno. Mi hermano sí fue de juegos de estrategia. Mi hermano le encantaba el Age of Empires, le gustaba el Dune. Le gustaba es que juega todo, tío. El Command & Conquer. Menos al baloncesto y al golf, me parecen juegos súper aburridos. Ay, pues el golf del GTA V estaba gracioso. Ah, aburrido. El tenis, tío, está guapo también. Nico, se supone que tú tienes que protegerme. Estoy llegando, que tú corres mucho. Voy, Yo meto a este inicio, avance, va a inicio, Venga, mete ahí lo que quieras. Espera, que está pegándome. Ha fallado, ahora me toca a mí. ¡Falla! No puedo moverme, porque no puedo dar portereta. Alejo, Está de espaldas, Ale, a ti. Buenísima. Venga, protector. Te comiste un mojón. Vamos para adelante. Aquí, como te tira aquí abajo, estás muerto. O sea, es que no puedes hacer nada. Él no se frena, eso me parece muy falso de este juego. Porque es un pati larga, tío. Te frenas tú, pero no se frena él, ¿sabes? Vale, ya sabes, tienes que correr con el círculo apretado. Pasa de los mosquitos y de todo el mundo. Sígueme. Uy, me meto dentro del cucurucho. ¡Corre! Te llevo encima. Hay montaña de cucurucho ahí. Vienen los mosquitos, vete a llamar que corre. Venga, eso, corre. Porque van andando tan tranquila. Ahora. ¡Corre, que llegan los mosquitos! Me acuerdo yo que estaba en los laguitos y cuando se hacía de noche, tío, a partir de las 8 empezaban a salir. Y había que irse de ahí, pisan y... No podíamos coger ni Magikarp para los Pokémon Go, dice de los cojones. Pokémon Go, chaval. Cogiendo yo allí los Magikarp, que había un montón de Magikarp. Vale, me vas a llegar allí en el lago. Ay. Aquí si nos tomamos un loto. Loto fresco.
Pero el juego de estrategia zorro tampoco juega a estar comandos, tío. Comandos Behind the Enemy Lines. Un juego español muy muy bueno, vamos. Buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Juego muy fresco. España sacó juegos buenos. En la época de oro del software español, tenían juegos muy buenos. En la época del Amstrad, del Spectrum. Y luego también empezaron a sacar juegos como Blade: The Edge of Darkness, que también lo voy a traer por aquí, ese juego. Pero Que si se no lo traes hace poco, fue. ¿no? Es el enclave. El enclave Pero fue el counter. Fue, por así decirlo, la respuesta que hicieron los americanos al Blade. Pero el Blade es el del enano. ¡basta veneno! ¡Basta veneno! Vete, vete, pero vete. Vete, no, hay que matarlo rápido. Yo espero que lo tienes, pues después se lo explico aquí. No, 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 porque te tiran a la nube y te envenenan 0 coma. Aquí cuidado porque esto es una emboscada. Mira, el comando sí lo jugó. El zorro dice, okidoki. Sí, ese juego es muy Esto, bueno. hija de puta, para tu hijo. Muerte, cabrona. Tú muertos todos. Yo, ¿te ha cargado a la tía? Arcarado la tía. Asesino, criminal. La... ¿Qué te ha dado? Nada, un mojón me ha dado. Hala. Hala, voy aquí tranquilo. Mira, 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 mira. Ve esto. Espera, que vienen todos, ¿eh? Prepárate. Hago Ryuka Walate, equipo curado aquí, ¿eh? Vale. Toma. Puedo moverme de aquí, ¿eh? Estoy pegando Menos mal, aquí. tío. Venga, va. Este juego tiene mal hecha también la colisión, o sea, lo que detecta como veneno. O sea, está fuera del área y te sigue yendo lento el muñeco. Explotó. Cuidado aquí, que aquí vienen un montón de cabrones de hecho. Aquí tiene que ir lentito. Menos mal que me da la vuelta, tú. Atrás, ¿eh? Vale. Atrás, muerto uno. Esta zona es asquerosa, tío. Esta gente te pega y te envenena, o sea, perdona. Además se ve todo mal, ¿sabes? Esta zona, que es lo malo. Sí, la cámara aquí no ayuda nada, ¿eh? No, 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 no. Y como lleve un capirote de como yo, ya apague, vámonos. A que te cae. Mira, mira, saca yo, mira. Las manos hacia arriba, las manos hacia No está, abajo. Neko, a eso es, no te separes de mí. Mira, mira, este me ha quedado, vamos, mira. R2. Se ha quedado indispuesto, ¿lo ves? ¿Ya la ha curado? Ya está. Ya Venga, está, vamos. curadísimo. Curadísimo, idiota. Vamos por aquí. Ya por aquí es un poquito más sencillo. Pim, pam. Dicen Blade: The Edge of Darkness. O estaba oculto. Estaba oculto, cojoncio. ¿Cojoncio qué era, tío? Eso sí me acuerdo yo. Lo de cojoncio, tío. Estaba oculto en los archivos del juego, pero no sé si era un nombre que tenés que ponerle al muñeco. Vamos, Nico. Dice Zorro, después de lo que era de las balas de Puppet Combo, ya no te crees de lo más. Que yo lo de las balas pisa Zorro, es que manda cojones, tío. Es que eso fue la polla. Digo, me cago en la puta que no tengo munición. Me dejó matar porque no tenía munición, que le dije que había que coger munición. Y cuando pulso el círculo me di cuenta que no tengo munición infinita, ¿viste? Porque se puede recargar. Y digo, hostia, no me joda, que me deja matar como un tonto. Con lo fácil que pone, puedes lanzar todas las balas que quieras, porque el juego tiene munición infinita, y ya está. Este hombre está muriendo, ¿eh? Se murió de avance. Perfecto, Neko. Demonio destruido. Uf, ya pasamos lo peor, Guillo. Era un dibujo de un cojón con espada. Es verdad, tío, cojoncio, tío. Estos españoles poniendo. poniendo paranoias, tío. Sea un juego español, Blade: The Edge of Darkness, que era un juego muy bueno. Que estaba el bárbaro, la amazona, el caballero y el enano. Lo que estaban, eran cuatro personajes muy chulos. Ah, se te ha resucitado. De hecho, me gustaría hacérmelo un día con la Amazona, tío. Nunca me lo hice con la Amazona. Me lo hice con el caballero, con Sargón. Mi hermano con el bárbaro. Y ya está. Vale, Vale, según el tú. siguiente boss es el mejor para mí de toda la saga, pero eso ya es gusto personal, ¿vale? Yo no te puedo ayudar. Quiero que estés atento, que, o sea, que dejes un poquito el chat de lado. Que estés atento a la banda sonora, a cuando te hablan, las voces.
todo, yo, tío. Un segundo, que están llamando a la puerta y esto es muy raro, ¿eh? Un segundo. Venga, venga, venga. Que no sé qué está pasando, pero escucho que están llamando a la puerta y nadie lo coge. Voy a mirar qué ha pasado, ¿eh? Un momentito. Sí. Aquí. No, 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 que se había quedado ahí mi madre sin la llave. A ver. Ah, vale. Digo, yo estoy llamando a la puerta, ¿eh? De hecho, primero voy a hacer que te voy a ver, quiero verte. ¿A dónde? ¿Por aquí atrás o para allá otra vez? ¿Dónde estás? Aquí en el spawn del sitio este. Spawn, que sí, no. Voy al nexo. Para la última piedra, ¿no? Claro, vete para la última piedra ya. Ok. Otra de las mejoras que ha metido PlayStation 5. Es que cuando matas por primera vez a un archidemonio, por ejemplo al dragón, al dios dragón, se te desbloquea que en cualquier archipiedra puedas viajar a cualquier otra. Que no tengas que ir por cojones al nexo si quieres ir a otro mundo. Eso es más comodidad. Uh-huh. O sea, el remake de PlayStation 5 respeta todo lo que tiene el original, pero añade ciertas mejoras. Ok. Recuerda, pone de avance. Venga, ahora vamos a ver a Neko. Yo te voy a ver, todavía no lo voy a hacer. Te voy a ver cómo lo haces, cómo lo disfrutas. Mira, mira la base, la base. A ver, a ver. Mira, este, que este era un guerrero que estaba intentando matar al mojón seco este que estaba aquí. Y le meten una paliza, tío. Mira, se va a tomar una. Pim, pim, pam, pum, pam. Se levanta de pim, pam, pum, pam, pim. Muerto. Y yo, que yo no vea, ¿no? O sea, hostia, tío, que me. No, pero eso, ¿cómo ha muerto así? Sí, sí. Bolazo por todos lados, la hace un combo. ¿Qué cosa? Soldado arma celebrado. Y a ti no, a ti y a mí no ha durado 10 segundos, Vicio. ¿Por dónde? ¿Por ahí abajo? Sí, sí. Qué miedo, qué oscuro está esto. ¿Me puedo matar por aquí? Supongo. Voy a bajar por la escalera como la gente humana. Baja, siempre. Sí. No creo que te pueda matar, pero por si acaso baja. Ah, bueno, no. No es muy alto. Ahí está. La banda sonora, Neko. ¿También tiene banda sonora esta parte? Aquí. O sea, aquí ¿sí? Fueron los héroes que tú dijiste que desaparecieron, ¿no? Sí, ahí fue el. Uy. Garth Vinland, que es el guardaespaldas, ¿no? Por decirlo así, el protector de Astraella. Están ahí los dos. ¿Quién está pegándose? Y a mí me pone los pelos de punta, tío. Tanto el lore como la banda sonora, todo, tío. Es que buenísimo. Más adelante te espera un demonio primigenio. Cuidado con una trampa más adelante. En la Play 5. Ponen qué triste, o sea, o momento triste o cosas así, porque a mí me da pena, tío. Ya es era una santa, tío. Era una santa. ¿Y la santa murió aquí? Bueno. Dice que aquí. No sé. Uy, vídeo, todo. Atenta a la música, 60 ¿eh? 60 frames, ¿eh? Avance. Te escucho. Me muteo. A ver si la música no sale en Play 3, hijo. Pues está muy vacío. Ah, esa es la santa, mírala, ahí está. ¿Pero quiénes son? Cheque de gente muerta. Uy, la santa se ha quedado canija, ¿eh? Ah, tiene un alma en la mano. Ah, pero está ahí viva ella, ¿eh? Está fresca. ¿Eso qué es? Sé quién es. Go forth, Garvinland. Garvinland. May you be unharmed. Espero que nada pueda herirte. Hostia, vaya pedazo de bicho. ¿Te avances de quién es? Ay, Dios mío. ¿Te avances? No se te escucha, ¿eh? Dama Astraca. Hostia, la música. Astraea. ¿Quiénes son? Leave us, slayer of demons. Déjanos, asesino de demonios. This is a sanctuary. A este santuario acuden los perdidos y los infelices. Aquí no encontrarás nada que robar. Por favor. Márchate en silencio. Toma silencio. Mm-hmm.
El musicote, ¿no? Más guapo, ¿no? Tan, 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 tan. Esa gente no hará nada, supongo, ¿no? Yo los mato porque si esta gente se pone en medio del combate a por culo, estoy muerto, ¿eh? Ah, que están vivos los de antes. Sobreviva esto. Hostia, ¿esto qué son, coño? Hostia, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué son? Parecen fetos, tío. Mira, mira, mira. ¿Eso qué es, joder? Que son duros. Ah, cabrón. No te ponte, ponte ahí, ponte ahí. Me paso. Esto. ¿Qué son, tío? Son bebés o algo, tío. Coño. Toma. Uno menos. Otro menos ahí. Hostia, apestado. Quieto, quieto. Hostia, que no se puede pisar entonces el suelo. ¿Por qué caminas bajo, Neko? Tienes que seguir el camino y olvidarte de esa gente en el pantano. Y me están reventando esta gente, o sea, paso de esta gente, ¿eh? Sí, no, de esa gente pasa. Creo que no salen, que no paran de salir esta gente o algo. No, no, es que eso, de esa gente pasa. Y un montón. ¿Dónde está el caballero este que estaba aquí abajo? Es que tienes que seguir el camino, no sé por... Joder, tío, con lo... Dios. Nada, muerto. Ha bajado por otro lado. Tienes que seguir camino, ¿eh? Muerto, hay un tirón. Camino para la izquierda. Que te matan del tirón, ¿eh? Esta gente. Dios, que te follan, vamos. O sea, ¿cómo coño llegas ahí, tío? Si yo iba por el camino, me dejas caer y hay un momento en donde el camino se para. Y no, no, hay más. No, no te dejes caer. No, no, hay camino. Tú sigues recto. Hay camino, no te preocupes. Algo no habrás visto bien. A ver si en Play 5 está el camino aquí, ¿no? ¿Eh? Que no, Neko, coño, que estoy yo haciéndolo. Es como las farolas de Dishonored, que dicen que no están, pero sí que están. Esta gente no hacen nada, ¿no? No atacan ni nada, ¿no? No, no atacan. Yo seguí por aquí, luego bajé por aquí, me dejé caer para llegar antes, pero si te dejas caer estás muerto, al parecer. Que no te tienes que dejar caer, tú sigues el camino. Ah, mira este donde está, coño. ¿Ves cómo hay camino? Pero este tío no estaba aquí en la cinemática, el tío este estaba abajo, no aquí. Pequeño fallo ahí. Nah, qué tonto. Es que el tío sube, es que hay un camino. Yo, este es Abel, ¿no? ¿No le quito nada de vida? Mira, ahí, si quieres te digo cómo matarlo. Por lo pronto una piedra de hoja efímera que me toma. ¿O no? Ah, tú contra mí. No tomas, no, también el anillo este. Adhesión, quitado. Me meto el anillo de la... Quieto, 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 quieto. Y la banda sonora, Dios mío. Lo darás media vuelta, ¿verdad? Mira, loco, me está hablando esto, tío. Claro que te habla. No permitiré que le ocurra nada malo a la amada Astraera. Espero que te pudras en las profundidades de esta ciénaga. ¿Pero porque son buenos o qué? Claro, si es que eran santos, tío. Pero ahora es como que se han corrompido por la sed de alma. No sé muy bien qué le ha pasado a esta gente. Ah, de paso. Ya no le quito una mierda, loco. Uy, 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 uy. Harry, ¿cómo te atreves a presentarte en nuestro refugio? Nos abandonaste hace mucho tiempo. ¿Qué derecho tienes de avance? Coño, vivimos vidas humildes. Déjanos en paz, dice. ¿Pero tienen que morir o...? Sí, claro. Pues entonces... Bueno, tienen la opción de matar directamente a la tía. Pero eso ya está complicado. Este tío los parry se los come todos, ¿eh? Buf, o casi todos. Adiós, porque como digo, más una hostia, hay que gelearse. Venga. El parry de este juego es súper justo, tío. O sea, es justo cuando te vaya a pegar, tienes que darle el botón. Dios. El
colega no te deja pasar, ¿eh? No se mueve de ahí, el tío. No es un parry difícil. O sea, fácil que diga. Ahora sí. Ah, también se choca contra la pared también. Igual que yo. Sí, mucha gente aprovechaba en ese bug. Toma ahí la barriga. Vale, lleva... Dios, durísimo el cabrón este. ¿Le puedo hacer parry con la...? No. ¿Quita más el parry cuando lo haces a dos manos, tío, que a una mano? Ahí no me has dado, pero bueno. No... En este juego no sabría decirte. O sea, en los otros sí. En los otros Souls sí que... Sí que sí lo hace. Levántate. Aparta. Está muriéndose, ¿eh? Ya de lanza. Ahí, ahí. Le queda menos de la mitad de la vida. Otro parry, de avance, está muriendo. Ni Astraria, ni Astrario. Hostia, vaya hostia, me acaba de meter. Vaquea, vaquea, está vaqueando. No huya, cobarde. Cuando vaquea me parece que se cura y o tira el hechizo de ira divina. Se ha llevado un bolazo en la frente. Ahora puedes mover. Ha muerto. Amada Astraya. Te he fallado. Fallado. Ha dejado algo, ¿eh? A esta Astraya, ¿te es mala o qué? Acerco. Apestado por acercarte. Escudo. Hostia, el set entero del tío este, tú. Sí. Vale, aquí me puedo tomar yo un whisky, ¿no? Y la peste, ¿por qué aquí, tío? Se nos quita vida eso, cojones. El suelo. Sí. Me cura. Da un montón. Tú. Tú lo mataste. ¿Verdad? Muy bien. No puedo seguir existiéndome a ti. Haz lo que quieras. Llévate tu preciada alma demoníaca. ¿Se ha matado? Sí. Es una santa, tío. Ahora, tú con ese alma puedes aprender, puedes hacer muchas cosas. Crearte un arma, aprender varios hechizos. Hay varios hechizos, ¿eh? La cara de Dazban cuando se fue para atrás y le recuperó toda la vida fue mortal. ¡Hostia! Eso lo vio Zorro en Play 5. Alma de muñeca pura sangre. Me estaba costando un cojón. Yo no sé qué personaje llevaba, que no era mi principal. Y hace pum y se cura la vida entera. La cara fue épica. Yo no sé si estaba Neko Dani. Y sí, estaba Neko Dani. Estaba Neko Dani, creo que fue en ese momento cuando hizo lo de. ¿Qué me va a vencer? ¿Francotirador? Que yo vengo de no sé qué. De Free Fire. Eso, que yo vengo de Free Fire. Y sí, sí, estaba Neko Dani. Tío, pero siempre se suicida. O sea, si tú vas a ella sin atacar al otro. Siempre. No, no, si vas sin atacar al otro. Creo recordar que se defiende con la ira divina. O se cura, yo no sé qué pasa. No me acuerdo. Pero ella es un demonio, tío. Que su alma es de demonio. Ya, de demonio. No sé muy bien qué pasó ahí. Está como corrupta, ¿no? ¿O qué? Aunque ella sola se ha suicidado, ¿eh? O sea, yo no la he tocado. 42.000 almas, no puedo... Sube de nivel, ¿verdad? Porque esto te iba a decir que jaja. Sí, hombre, claro que puede. No, pide... ¿Qué carajo? Si subió yo, me pedían 30,000+. Ah, vale. Entonces, espérate. No. ¿Por qué no me deja? 29,000, tengo 13,000. Joder. Ah, vale, ya está. Eso sí. Es que me ha dicho que 40,000+ almas. ¡Esto es un robo! Vitalidad 11, de avance. Bien, bien. Es que, tío, es que duramos una mierda. Sí, sí, te da con que esté al 10, está bien. Al 10, lo mismo al 15. Dejar objeto, a ver. Piedra médula pura. Había un montón de objetos ahí en el combate, pero no los he cogido, ¿eh? No sé si serían cosas pero importantes. Cuando quieres, puedes intentar. Pero si tú no has dicho nada, es que no tiene que ser importante. No.
escudo de plata oscura. Hostia, el set del caballero entero aquí, tío. Sí, es, el escudo es el mejor de todos, ¿eh? Te da 100% de absorción física y mágica. Poño, pero no de fuego. Te pedirá el carné, ¿no? Te pide 16 de fuerza, tampoco te pide algo descabellado. Yo, 16 de fuerza, espérate, porque lo mismo me lo pongo, ¿eh? No, no lo tienes. Ojo, te puedes morir para subir esto, de avance, somos 9. De avance. Vale, pues completar la zona. Ya, pues me suicido y nos vamos para el jefe final. La música mola, ¿eh? La música es muy buena, pero de punta. Y mientras te están hablando, o sea, es que en ningún otro boss te hablan. Es verdad, es que parece que son, te hace dudar si matan los o no, ¿sabes? Porque dice, porque la pena, pero... o sea, los mensajes de la Play 5 ponían un momento triste o una cosa así. O no, o sea, quiero hacerlo. Y está en español, ¿no? ¿Cómo te hablan ellos? Sí. Está en español. Vale, yo ya me he suicidado, ¿eh? ¿Y entonces el monstruo final ahora? ¿En qué mundo está? Está en el 1-4. El rey. O mejor dicho, el falso rey, Alant. Archipiélago del empalador. Ahí en la Play 5 también es alto PvP, ¿eh? ¿El alma de la chica esta que me ha matado, la Astraea, te da algo? Sí, claro, te lo he dicho. Neko no me excusa, ¿eh?, cuando le hablo. Te da... puedes crear armas, te da varios hechizos. ¿Pero qué hechizo te da? Un montón, tío. Tienes alivio, tienes... me parece que también tienen la plegaria de destierro. Tiene curación, ¿eh? Es guapa. Sí. Tiene. Vamos a ver qué nos da con esto, gente. A ver si... se pone fuerte el personaje. Coño, perdón, que le pienso sin que ver la capucha al tío este otra vez, tío. Esa es la bronca, ¿eh? Alivio. Hechizo de alma de demonio de Amastraya. Restablece por completo la salud de un personaje al tocarlo. Exacto. A lo mejor a mí. A pesar de ser el más impuro de los demonios, sus obras son idénticas a las de los seres divinos. El más impuro. ¿Qué? Tengo que investigar el lore a ver qué ha pasado ahí con la dama. El lore ese es muy raro, ¿eh? Ahí se está haciendo una... Ella era una santa hasta que entró ahí y algo pasó. Forma demoníaca, velo de agua. Y ahora si estás en blanco puro, así, te sí. Encuentras a la hermana de Garland. Tú dices, oye, que estoy buscando a mi hermano, ¿lo has visto? Y entonces, si tú vas en... creo que era en... hostia. No sé si era en blanco puro o en negro puro. No, en blanco puro. Y vuelves a la zona del combate, te encuentras el fantasma rojo de Garland, de Vinland otra vez. Lo matas y te da el arma y la cresta. Y si se lo entregas a la hermana te da, me parece que era un anillo. Y no recuerdo si la armadura también. Pues sabes que te da esta, ojo gente, lo que nos está dando, que fue lo que nos dio antes de avance. Nube letal, tío. Era ella, ¿no? Vale. Dice, es natural que aquellos que toman todo lo que es impuro sean los seres más impuros. O sea, que ella no era pura. Ella, a ver, cuando entró era una santa. Pero igual, yo sé, intentó absorber la impureza para salvar a la gente. Y se quedó, y acabó fumándose un porro, ¿no? Porque... Sí. Ya, lógico, ¿no? De Luis, ahí, qué guapo. De la Among Us. A ver, pues entonces ya puedo ponerme la nube esta, que según tú, mejor que la de Veneno es 3.000 veces, así que... Sí, hombre, joder, y tanto. Es de la dama estrella, tío. Recordar hechizo, me quito la nube venenosa. Yo estoy esperando, ¿eh? Con la... nube ácida, nube letal. Joder, a poder elegir, ¿sabes? Hostia, pues tengo que quitarme una. Va a ser Ignición la que se va ahí, aparte de mí. Ignición sale a calentar cada banquillo y... F por mi silla. F por la silla de Tonix, ¿eh? ¿Avance? ¿Qué silla? ¿Qué ha pasado? Tu sobrino dice que está cargando la silla. Ah, bueno. Se va a comprar otra nueva. ¿Eh? Uh-huh. Thank you. Vale, entonces esta nube te coge y te explica, ¿no? A ver. Chía. Vale.
Y no gasta mucho mana tampoco, ¿eh? Vale, la nube de veneno, entonces no tengo por qué utilizarla más, porque esto en verdad es una peste. No, la de veneno no, ni veneno ni ácido. Es la de letal. Vale, me voy a quitar esta para que no moleste en el cambio de hechizo. Recordar conjuro, quitar menú venenosa. Y me sobra un hueco, tío, que me podré poner, no sé, nada, porque en verdad... Lo suyo es que tenga, como mínimo, bola de fuego, rayo de alma e ignición. Teniendo esas tres, ya te puedes poner lo que te dé la gana. No puedo, tío, porque ignición pide dos, igual que la bola de fuego pide otros dos. Y el rayo pide uno. Son cinco, y la nube de letal pide dos. Bueno, habría que subir de nivel, para coger puntito, pero vamos, que en verdad puedo ir sin ignición por ahora. ¿Qué? ¿Voy para el mundo? Archipiedra del empalador. Y se le mandé a mi tío... Pues me voy a comprar, dice. Me ha durado 5 años, hizo su trabajo, dice. Voy a pillar una new skill, esa es la que tengo yo, Tonix. Yo tengo una Takamikura, pero lo malo de la Takamikura esta que el forro este de plástico rancio azul se va rompiendo, ¿eh? Se le va cayendo a trozos al rato. O sea, al año se va despellejando la silla. Entonces, ojito a eso. Ojito a eso. Hostia, aquí... ¿Esto qué? Mira esta gente aquí. Aquí te veo a ti. ¿Qué pasó? ¡Hola! ¿Me han metido una ráfaga de disparo? Y no ha muerto de milagro, vamos. Sí, bueno, igual tendría que haberlo puesto en otro lado. Es que primero mira, mato mira, yo. Mira esta gente, tío. Pero es que me ha disparado tantos disparos. Por lo menos me ha llovido 10, cojones. Y hay dos, tío, además. Aquí en la play se puede subir más fácilmente. No lo envenenado esos dos, letal. Sí. Tenía ganas de probarlo, ¿eh? Ah, ¿se va muriendo solo? Sí. ¿Cuánto dura eso? ¿Infinito? ¿Tiene pinta? No. Eso es peste, creo. Mira cómo le va la vida, mira. Está muriendo. Yo creo que es peste, sí. ¿No pueden curarse? No. No. Entonces soy yo. Pues tranquilo, que más adelante vas a aprovechar, pero bien, el veneno. No sabes lo que te espera más adelante. Es que en el Dark Souls, gente, esto se les quitaba al rato a los enemigos. Pero parece que aquí no han pensado en ello, ¿eh? Está muriendo. Se murió, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, de base! Es esto un dragón muerto. Es un dragón, tío. Mira lo que hay adelante. Adelante te espera la corte celestial, Neko. ¿Esos quiénes son? ¡Hostia! Que te lo quieren explicar. Eso va a ser Poison y corremos, creo yo, ¿eh? Sí. Primero, con suerte, te viene solo uno, ¿eh? Sí, ha venido. Ahí está. Pero no. Perfecto, tío. Si me venga solo te lo explico igualmente, se me da igual, No, que ven, tonto, ven. Ahora va a tener veneno y sangrado. Por listo. Que yo, vale. Uy. Vale. Vale, de avance, no, por favor. De avance. Dice, de avance, vaya cabeza, te ha dicho. Espada empaladora. La tía de la izquierda, la finita, tiene un arco blanco. Te mete un tiro y te lo explican. Cuidado con eso. A nosotros igual de dos. Pero con un tiro te va a dejar a ti eso, vamos. Si te dispara ligero, cuidado, que es una spammer, Sí, ese es el arco blanco, Meto poison, al escudos. Ahí, envenena, perfecto, tío. Y busca la otra, Cuidado que el escudo va para ti. Sí, pero más que la otra está dando. Como la espalda la tenga libre, le puede pasar una desgracia como esta ahora mismo, mira. Pero que yo. Igual es la armadura la que le protege de eso, ¿eh? Ah, no, tú que la has dicho mal. Toma. Pues, ahora sí que la ha protegido por los cojones. Pégale. Dice ahí. Perfecto. Venga, ahora por la otra. Uy, me acaba de pasar por la oreja la flecha. Me meto tóxico, por si las moscas. Ahí va. Puede cambiar cimitarra, cuidado.
Al menos en la Play 5 cambia cimitarra. Cambia. Para muerto. Está. La corta la coleta. Perfecto, tío. Han dejado objetos, ¿eh? Arco blanco coge. Y que ha dejado el grandullón. Ahora deja el escudo. Y... escudo de torre. Ah. Hostia, ese escudo era de los mejores en Dark Souls, ¿eh? Escudo grande. He ido por aquí, por la derecha, ¿no? Sí. Sí, a la izquierda hay algún objeto, pero... o sea, que se acerca al final. ¡Oh, mira quién está aquí! ¡Papá, Guillo! ¿Dónde estás, Neko? Buena. Neko. ¿Qué has hecho? Él intentado hacer parry, me ha pegado dos golpes, me ha desestabilizado y el tercero me lo ha tragado. Claro, esto ya aquí... aquí... o sea, como falles el parry con ese tío, es muerte. O sea, es que te mata. O sea, te mete un combo que te baja toda la vida, tío. Esto ya... estamos como quita, hablando que exagerado. Dificultades... como dificultades altas. Sí, esto... esto no es el paseo por el Prado, nego. Aquí ya es cosas chungas. Que da igual, que... es que la próxima vez pego un bolazo y ya está, tío. No te ríes. Sí, no, aquí. No, follow. Leónidas. Leónidas, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por el follow. Bienvenido al canal, hello. Welcome, stranger. Ay. Vale, están tóxicos los dos. Te voy a ir invocando mientras, que están ahí tosiendo los dos. Perfecto. Mira las barras como se están muriendo ahí, poquita a poquita. ¡Ay, se están ahogando en el veneno! Disfruten de su veneno. Los otros tres rojos ya no están, ¿no? No. Nada más que los patanes estos. No te preocupes que el otro se va a llevar un bolazo en el pasillo ese, que le va a tomar las orejas ahora cuando venga. El problema es que va con el escudo, le vas a hacer poco daño. Yo no veo que le hagas daño, tío, con el veneno. ¿No? No. Yo no veo dos. Que... pero tú no estás aquí. Pues... F. Yo estoy solo, entonces. Ah, ahora te echa, creo. Joder, tío. Este fuera. Ya está, aquí hay más nadie. Ah, qué bien esto. No, hierba de la luna llena. Vale, espero aquí que me ponga la señal, ¿eh? Venga, la pongo de nuevo. Puesta. A ver qué aún aparece. Ahí está. Invocando de avance. Este juego tiene dos finales, Neko. ¿Dos? Que lo sepa. Dos finales. Y este es uno ya, ¿no? El... No, todavía no estás en posición de elegir cuál de los dos. Cuando llegue el momento te diré, según lo que hagas ahí, será un final u otro. Todavía te queda. ¿Dónde estás, Neko? Buscando al gracioso. Vale. Míralo, ven. Ven, gilipollas. A ver si cuántas bolas puedes parar. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Ha dolido, campeón? Bueno, déjame a mí entrar ahí primero porque aquí esta zona es muy putada, ¿eh? Va subiendo y te viene aquí un primo, un tato, un ninja. Que de hecho el ninja ya lo tengo detrás. No. Otro rojo aquí, ¿eh? Este llaman doble, está muerto. Lo con el ninja. Está muertísimo. No peo. Yo, tranquilo. Hijo puta, tío, por favor, tío. Este juego, de verdad, exagerado, tío. O sea, le he bloqueado el golpe, me ha quitado toda la estamina, me ha pegado dos golpes y aún así ha pegado cuatro golpes. ¿Tú cuánta resistencia tienes tú? ¿Cómo vas a pegar cuatro golpes con un mandoble? ¿Tú sabes cuánta resistencia te hace falta para pegar cuatro golpes con un mandoble? O sea, la red tienes que tener tú un 70 por lo menos. O más. O más, ¿eh? Cuatro golpes, ¿eh? A mandoble, ¿eh? Son los caballeros de ojos rojos. Yo pego dos. Dos pego, o sea. Y tengo de res... tengo 10. O sea, ese tú tienes que tener por lo menos 70, vamos.
y fuerza, o otro 70 también. O sea, yo me acuerdo que este juego, la build de fuerza 70 y de res 70, es que en PvP te barre. Es que te barre, vamos. Yo, la build que tengo de fe con PvP, que son todos los vídeos que hago, voy con 40 de fe o 45 de fe y 40 de resistencia. Entonces, claro, meto dos golpes, la gente cree que ya me he quedado sin estamina porque voy con la espada de luz de luna y dice, este es un espadón grande, no va a pegar más. Pero es que tengo mucha más estamina y sigo pegando, pim, pim, y se lo acaban comiendo. Porque la gente cree que ya no ataco más. Lo que no me gusta de este juego es que está peor hecho lo del golpe del escudo. Cuando tú paras el golpe del escudo en Dark Souls, cuando te quitan toda la resistencia, no te quita vida, te quita muy poca vida. Aquí te quita un montón de vida. O sea, cuando te parte la defensa entera, aparte de que te stunea, te deja medio muerto, ¿no, loco? O medio muerto o rompe la defensa. Las dos cosas a la vez no las ponga. Porque entonces no vale para nada cubrirme. Entonces mejor me como el palo y ya está, cojones. Es que no sé qué carajo me cubro. Es que vamos con tela. Por cierto, esto se ha bugueado otra vez. Aquí están todos vivos. Me cago en los muertos, tío. Ten en cuenta que vamos con armadura ligera, ¿eh? Es normal que sin escudo recibamos un gran daño. No puede pensar en bloquear todo el daño. Que andar solo eso está mejorado, tío. O sea, tú cuando te pegan un golpe fuerte, te rompe la defensa, pero no te quita tanta vida, que aquí te deja muerto, tío, la vida. O sea, te va, coño. El problema es que el escudo que tú llevas y que también llevo yo. Sí, bueno, fíjate, eso absorbía daño físico. No me acuerdo ya. La rodela. No se ve aquí, tío. Reducción de daño, 90-30. Aaron, no absorbe todo el daño. No, es de coña, el escudo es de coña. Absorbe 90% de daño físico y 30% de mágico, ¿eh? Ahí te queda. ¿Ya has puesto ahí la señal? Sí. Pues ya. Invocando. Se está muriendo el grandullón de los ojos rojos. Este juego de From Software, sí, pero la distribuidora creo que fue Sony, ¿no? No, este es From Software a tope. Bueno, pero claro, la actriz de distribuidora. Al ser exclusivo Sony, no me acuerdo. Se pertenece a Sony. El Remake sí lo hizo otra gente, ¿eh? Remake sí es de Japan Studio y de Bluehole Studio. De Bluehole, sí. Pero sí que es de From Software. Lo han hecho bien, ¿no? El remake ha sido más o menos fiel, ¿no? La polla es súper fiel y encima con mejoras, o sea... No me has visto a mí jugar, tío. Sí, por eso digo que me pareció bueno. Este hombre se está muriendo. Y luego, las fotos que subo a Twitter, tío... O sea, es que yo me quedo... Son fotos sin filtro ni nada, ¿eh? Es el juego. Tú le das... Pulsas el pause, como ahora. Tú le das al estar y pones modo foto. Idea, y puedes mover la cámara donde quieras y hacer la foto. Es increíble, tío. No, alguien ha canjeado una carta de VR. Esas cartas no se pueden canjear cuando estamos fuera de VR, gente. Nada más que valen cuando estamos con el full body tracking. Eco, ayuda, que hablas mucho. Estoy subiendo. No, es que han canjeado una carta que no se puede utilizar ahora mismo. Luego te la devuelvo, ¿eh? Es que esa carta no vale para ese momento. Mira, que se va curando este, ¿sabes? Sí, el ninja da mucho por culo. Pégale, ¿eh? Que me tiro, ¿eh? Me tiro porque este tío te revienta. No te preocupes, sí, no te preocupes, ya me encargo yo. Gilipollas. He provocado un sangradito, bueno. Y ya está. Cuidado que pega cuatro veces, ¿eh? Es una UCI. O sea, lo que hay aquí a la izquierda. ¿Muerto, qué? ¿Dónde está? ¿No? ¿What? ¿Qué hace? Yo, quítate. Ah, que es de Play 5, loco. ¿Mm? Y en la Play 5 aquí han metido un atajo. Hostia, qué bueno. No, aquí no está. Hay un cordícola, ¿lo ves? Sí. Pero no, quieto, no ataque. Ah, pues le voy esperando un bolazo. Pues si el dragón no seguirá todavía vivo, ¿no? Que va. El azul. Este es el que en el mundo 1-1 estaba durmiendo mientras el rojo estaba atacando. ¿Y qué hace aquí este ahora? Anda. O a dar por culo. ¿No se le puede matar en plan guarro como un drasauro con la lechita? Sí, se puede. Pero en esta parte creo que no vamos a poder, que tenemos que esperar la segunda. Me ataca a los gordos, tío. ¿Que no? Espérate. Uy, el gordo ha cogido... Mira el gordo lo que dura. Está moreno, el gordito, ¿no? Sí, espérate, hay que quitarse al gordo.
Aguanta, el cabrón, eh. Pero que aguanta, míralo. Y tan pancho, eh. Hay un dragón. Ay, 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 ay. Hay otro. Sí, pero a otro no le da hasta que crucemos. Uno de los dos tiene que ir. ¿Voy yo primero? ¿Tiene que cruzar corriendo sin pararse o cómo? Hombre, obviamente. Como te pare. Me mató el gordo de un bolazo. A mí me ha dado el fuego del dragón. Te mata entero, ¿eh? Toda la vida. No quita 500, quita toda la vida. A mí me ha matado el gordo de un bolazo, tío. Me quedan pocas piedras ya, ¿eh? Quedan 4 piedras. 3 ahora. No te preocupes, estamos ya en el final. Si es que... El dragón ese yo no sé cómo has pasado tú sin que te diera, tío. Porque yo he corrido, o sea, y... Me ha dado. Creo que tengo que meterme en el lado donde está el gordo, creo. No sé, yo he corrido por la izquierda. ¿Te has metido donde estaba el gordo? No, yo solo hay un camino. Pero he ido dentro del camino por la izquierda. Igual ha salido tarde o algo, en el timing. No, que va, si he salido incluso hasta mejor que tú, pero no sé por qué me ha dado. No sé. Pues por la izquierda. Te metes por la izquierda, luego es recto, es recto. Va que el gordo me ha dado, el hijo de puta. Yo, no mejoramos las armas desde que éramos chicos. Verdad. No me falta que hacer, somos magos. Pero esto tiene que ser a más 500, tiene que ser la polla. Sí, claro. Pero para que perdiéramos tiempo ahora mismo. Quiero decir que tendría que ser fuera de streaming. Cogerte, irte al mundo 4 y meterte a todos los lagartos que haya en el mundo 4. Ah, vale. Entonces con esos fragmentos ya puedes mejorar tu espada. Si quieres mejorar Kukri, tienes que hacer un montón de más cosas. Ponerte en Pure Black, hacer las misiones de Mefistófeles, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué queda? ¿Nada más que el monstruo final o quedan más monstruos todavía? Quedan 2. Este juego siempre va de 2 en 2. Había un anillo que te quitaba menos daño de fuego, creo, ¿no? Eso sería bueno usarlo. Sí. Complicado pegar, matar al lagarto ese, tío. Este ha entrado aquí y se ha ido. Y además viene intentando pincharnos. Te ha cogido por atrás y le he dicho yo, sí, ¿no? O espérate. Lo mismo te viene en bucaque, ¿sabes? Hasta el ninja Atori, Hanzo. Conmigo. ¿No? ¿Dónde está? Cuidado, aparece, debe de aparecer por aquí atrás, ¿dónde está? Mira. Está caído, dice, está caído. Cuidado, cuidado, no te fíes nunca de los ninjas, que para mí son los personajes más peligrosos del juego. Pues ha llevado... ¿Qué hace? ¿Dónde va este? ¿Qué es? ¿Mira este? ¿Qué hace, Guillo? Toma. ¡Toma! ¡Hostia, la ha tirado, eh! Y voló. Ha volado, se ha quedado, espérate, empujalo. Ha dejado hierba. Está el dragón ahí, tío. Voy a intentar ponerme el anillo porque si no va a pasar por aquí. Que no sé si hay que hacer una parada o algo antes de llegar hasta... No. Yo voy por aquí, más o menos por la izquierda. Verás un gordo. ¿Y qué hago en los muertos el gordo? Además, lo suyo es que ahora me debe de estar atacando a mí, pero cuidado con el gordo, ¿eh? Sí, está atacando a ti. Quítame el gordo de ahí. El gordo, ya, eso. A ver si me sigue atacando a mí, espérate que muera el gordo. Bueno, entonces te matan una lagartija y voy a ver si hago que el dragón me ataque a mí. Me he puesto un anillo de fuego. A ver. Me he puesto aquí agüita, bebé, mientras vasito de agüita aquí a... Me ataca a mí, ¿eh? Que estaba aquí fresco. Vale, espérate que mate al gordo. No, ¿el gordo ya está muerto? No. Ah, es fresquito agüita. A ver, espérate, viene a pasar corriendo. Pero es que está el cabrón en todo el medio. Y no sé si corre. Cuando me pare, muero. O sea. Espérate, a ver. ¿Por qué no le da el fuego al cabrón ese, tío? Vale, te está apuntando a ti ahora mismo, ¿eh?
Sí, si pego un paso me apunto a mí, ¿eh? Alza contigo. Espérate que te lo puedo quitar del medio, no, no te muevas si quieres. Vamos a tardar, pero te lo puedo quitar del medio. ¿Te lureo yo el fuego para que tú te puedas cargar gordo? No, no, porque... no sé. Puede que se dé media vuelta y... Si pego un pasito así, me pega a mí. Está contigo a tope, ¿eh? El cabrón. No para, ¿eh? Pero el área donde está el gordo es intocable, no, no le da, tío. Debería, ¿eh? ¿Soy yo o le puedo pegar al dragón? A ver. Yo le estoy pegando, ¿eh? Sí, porque le baja la vida. 147. Cuando vaya más o menos por la mitad, se va a otro sitio. Y podemos rematarlo ahí ya. El gordo sigue vivo, ¿no? Entonces. Sí, pero está ahí parado, que no... no le afecta. Si al intento meter con el veneno, pero no le llega, tío. Puedes intentar cruzar, pero es arriesgado. A ver, si yo puedo, tú también, pero esa... Que está el gordo en media hora. Al gordo tendrías que rodearlo. O sea, ni se te ocurra pegarle ni nada. No rodearlo, ahí, como espera un planeta. Se ha movido gordo, ¿eh? Se está moviendo. Mira por mí, mira por mí. Vale, lo reviento, ¿eh? Llevo un rifle. Mira que son duros. No te fíes que son duros, ¿eh? Llevo un rifle el tío este o algo. No, lleva una hacha. Se está riendo el cabrón ahí. Ya está, se acabó el dragón por un rato. Vale, ya puedes pasar por aquí tranquilo. Está pegando en otro lado, el colega. Toma. Arriete ahora. Ya está. Por lo que hicieron en Play 5, ahora te lo voy a explicar. Piedra afilada. Bien. Lo que hicieron. Ah, bueno, aquí abajo tienes una. Sí, al dragón. Un arma. Sí, ¿quién es? Caballero, ¿eh? Es que ya vamos. Baja. Coge el arma. Está pillando. Sí. Espada de caballero. Imposible cargar. Lleva mucho peso. Lo que hicieron en Play 5 es añadir aquí un atajo, tío. Y te esquivabas, te evitabas el dragón del puente. Y yo que llevo mucho peso. Una vez ya te lo pasé, sí. ¿Y qué hago? ¿Qué tiro? Tira el escudo de torre, que no te lo vas a poner en la vida. Tira el arco el blanco, tampoco te lo vas a poner en la vida. Coño, pero ¿cuánto pesa esto? Imposible cargar, pone, a ver. Pues no sé, ¿qué es lo que pesa tanto? Voy a coger el anillo de fuerza. ¿El escudo? Bueno, te puedes poner el anillo si quieres. Te quita el de resistencia al fuego, que no te va a hacer nada. Fuerza hercúlea, ¿eh? Allá va. Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa si ahora me quito el anillo, tío? Que andas lento, no sé, no me acuerdo qué pasaba. No, espérate, que lo mismo aquí no igual, igual ni te deja. No puedes quitar anillos, vale. Se da cuenta, el juego está bien programado, cuidado, Cuidado con las trampas. ¿Qué hacemos con el caballero que está pillando con el fuego? A ver, es que el problema del emulador es que el fuego se ve como el culo, tío. Ahí, yo lo veo, Pues se ve como el culo y se ve a la mitad. Y me ha matado, ¿eh? Si es que no se ve. Pues, es que se ve muy mal, tío. Que se ve ahí
Bueno, al menos yo no veo mal. No se ve bien cuando está pasando por un lado o por otro. Esto en verdad morí, Del tío ese, olvídate, tú tienes que llegar a fondo. ¿Y qué hace ahí este hombre? Me pone el anillo de fuego, tío, para aguantar llamarada, que a lo mejor me ayuda a no morir de un golpe, por lo menos. Hombre de poca fe. Digo, hombre de fe. Aguanta, el golpe. He llegado, he llegado. ¡Ole! Tanquea, con el fuego tanquea. Mira, pues viene bien saberlo, hombre. Vale, ahí habla con el tío ese de la escalera. Dice que le deje el dragón a él, que él se encarga. El que está, Pero esta es la última de avance. El tío muere, el tío muere. No, eres tú, ¿verdad? Hombre, claro. Mi padre está en lo alto. Bueno, al menos lo que queda de él. Se ha convertido en un demonio diabólico. Esto es boss, ¿te amaste? Soy el jefe, pero primero... Inicié esta búsqueda para descubrir la verdad, pero me siento como un estúpido por haberlo intentado. Por favor, mata a mi padre. Es un degenerado. En su degenerado estado, no ha hecho más que traer la desgracia a esta tierra. Esta llave abre el mausoleo de Voltaria. En su interior, descansan las dos espadas de mi padre. La espada del alma y la espada del demonio. Úsalas para poner fin a esta locura. ¡Se ha matado! ¡De avance! Con esas dos espadas unidas, formas la regalía del norte, que es la espada más poderosa del juego. Si la quieres, el mausoleo está en el mundo 1-1, donde te encuentras por primera vez al caballero de ojos rojos. Joder. Puedes aprovechar y matar al dragón ahí, con el rayo de alma, para que no te dé más por culo. O puedes obviarlo e irte a por el boss final. ¿Y el dragón no se puede matar desde aquí ahora por debajo de su barriga? Porque... ¿Yo qué te acabo de decir? No me escucha cuando hablo. ¿Puedo pegar desde aquí abajo? Sí, puedes matar. No parece. Bueno, con veneno no sé yo, pero con la flecha de alma sí. ¿La tienes? Rayo del alma. Sí, el rayo de alma. Oh, joder, quito poco, pero... Ponte el cri en la otra mano. Y ponte el sombrero. ¡Opa! Hay que pegar cuando pega el fuego, creo. Es cuando se va a recuperar. Ahí. Sí, ahí. Sí, la verdad que sí. Ahí. Ahí. Ahora y ahora. A ver, dragón, si tiene fuego en la garganta, el colega, ¿eh? ¿No comió bien? Sí, sí. Comió chili o algo. Le has estado mal. Toma, puto. Vale, voy a hacer un truco. Por lo menos, si voy a estar aquí un rato. Pongo este, por lo menos me la van a coger. Toma. 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 Otra vez. Todos los dragones aquí se matan así, igual que entra Soul, tío. Lameándolos hasta que mueren. Aunque en el DLC, no sé si tú jugaste del 2, hay un combate contra un dragón muy chulo, tío. Guapo. No, los DLC, yo es muy raro que compre DLC. Bueno, los tengo todos, los DLC. Digo, de este juego. De este juego me acuerdo yo que el DLC, no, del Dark Souls 2 hicieron una guarrada muy fresca. Y fue que los DLC no se podían comprar aparte. O sea, te tenías que comprar la versión de Scholar de Firsing o algo así, creo que era. Sí, correcto. Yo me lo compré los dos. Me compré el Dark Souls 2 y luego el Scholar. Y digo, me cago en los muertos. Y me lo dijo Arcade, cómpratelo, tío, que te va a gustar. Digo, más te vale que me caíste. Guste. Yo no. Yo me compré el 2 normal, básico. Y ya está, tío.
Y me gustó, ¿eh? O sea, el Scholar, si después vas a pillar el aparatito, te va a encantar. Muy chulo. Era... dos áreas nuevas bastante guapas. Está a punto de morir, pero no ver mana como me está bajando, pisa. Las pociones de mana. Toma otro tiro. Toma otro. Otro. Y otro. Y pociones para adentro, venga, ahí. Otra vez para adentro. Y... vale, está casi ya en las últimas de vida. Le pego aquí otro. Ya puedes pasar, ¿no? Cuando mate el bicho. Esto voy a reparar, tío. Está muerto ya, ¿eh? Cabrón. Ha muerto, ha muerto, ha muerto, ha muerto. 26.000 almas. Alma demoníaca, es más grande uno. Trofeo de dragón. Solo vale para consumirla, ¿eh? Ah, ¿no vale para hacer armas ni nada? Mierda. Consumirla. Te la come como un whisky. Va adentro todo. Vale, pues entonces ya estaría este muerto. Dragón fuera. ¿Y tú cómo vienes aquí ahora? ¿No quieres el arma más potente del juego? Pero hay que ir al 1-1, ¿no? Sí. ¿Y tú solo? Y yo, se ha salvado este hombre. Está aquí muy loco, ¿eh? Habla con Eva, ¿qué te dice? ¡Dice boletaria! Y se está riendo, delante. Ha fumado un... columna, ¿eh? Lo conseguimos, ¿verdad? Ese lagarto escurridizo nos ha dado más problemas de lo que pensaba. Ahora sigue adelante, ya sabes, necesito echarle una cabecita. Aquella monstruosidad que descendió en picado me ha dejado exhausto. Vale. ¡Yesoncito! Estamos ya terminando el Demon Soul, fresco. Vale, pues avance. Entonces tengo aquí para atrás. Dime. Exacto, al mundo 1-1. Si quieres. Cubrete las espaldas, porque he dicho eso, ¿o qué? Porque no puedo volver atrás porque se cerró la puerta. ¿What? Esta puerta siempre estuvo cerrada, Nico. ¿Nosotros por dónde hemos venido? Por aquí arriba, ¿no? Por aquí venimos. La ventación. Ah, por aquí, por aquí. Por el torreón mágico. Y esa puerta para que está ahí, para nada, ¿no? De gracia, y jaja. Por los loles. Dragón puto. Hostia, pero el dragón está vivo en tu mundo también. Sí, pero vamos, mi mundo yo creo que no lo vamos a hacer. Solo vamos a hacer tu nivel y tu final y ya está. Pero otro final, o sea, depende también de lo de la, esto del mundo mundial. No, 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 no. Simplemente de la elección que tomes en el final. Ojo, a ver si es un final de mierda como los otros Souls. Y siendo de From Software, me lo espero todo ya. El juego muy bueno, pero al final tú dices, ¿y ahora? Y es que ya se ha acabado. Y digo, ah. Pero bueno, la verdad que personalmente me gustan más estos finales. Te lo dejan más cerrado y más claro. No como, ah, te sientas o... ah, ha reavivado la llama, ya está. Ya está, fin. Y digo, este fin punto. Es muy película de los 80, ¿sabes? O en el 2, te sientas en el trono, vale, ya está. Vaya absoluta mierda. Dice Jason que el siguiente juego cooperativo cuando avance es The Forest VR con Iker Jiménez. ¿Pero Jason quiere jugar conmigo o no? Contigo no juega nada. No quiere ya. No juega. Se enfadó conmigo, ya no quiere nada conmigo. Y era para sí. Es un cerdo capitalista. Pernos pesados. Ok. We are fighting Dreama. Espérate, voy a coger aquí. De Forest VR. La verdad que tiene que estar guapo, ¿eh? O sea, yo vi el otro día. Creo que fue. ¿El Aino puede ser? De avance, me está diciendo que si estás seguro que te quieres comer el arma del dragón demonio. ¿Veis tú la estás liando? ¿De avance? Que sí, que te lo comas. Tú hazme caso a mí. Creo que fue el Aino, tío, jugando al The Forest. Y digo, hostia, se ve mejor de lo que yo esperaba, ¿eh? Y tiene sus años el The Forest, ¿eh? Pues se ve mucho mejor de lo que me esperaba. Tipo Rus, en plan peste. O sea, no, pero The Forest se ve guay. Si eso está en VR, ojo, ¿eh? Hay que echarle un vistazo a eso. El Seven Days también se ve un viaje de bien, tío.
para el tiempo que tiene de desarrollo y el mundo procedural, ¿sabes? Alma de soldado celebrado. Vale, esta es la última vez que sube nivel. O sea, esto se viene aquí ya. El pelo, ¿no? El todo por el todo, se llama aquí. De agarrojadiza secreta. Batería pegajosa blanca de avance. ¿Qué será eso? No quiero decirte qué coño puede ser. ¿Dónde está la Gassi que me sube de nivel? Aquí. No, no está. Ha muerto. Ah, no, aquí. La Gassi que me sube de nivel. Soul of the Mind, los del pelo. Soul of the Lost. Magia 50. Si que de nivel tengo un montón de experiencia, tío. A ver, 40 inteligencia, resistencia 10, fuerza 9. Magia. ¿Cuál es el máximo tributo? ¿99? Sí. Pero llega un momento en el que te sube tan poco que no. No es rentable. Es que aquí me da 100 puntos de potencia mágica, un punto de magia, tío, todavía, Por lo como tú veas. Chu, mira, tío, 100 puntos, 100 puntos. Tú, el personaje, cada uno se lo hace como veas, es lo guapo de estos juegos. Queda, guau. Que me he puesto como el Kiko. Ahora te pego un pepazo y te meto en Rasengan, ¿sabes? Y pues eso que no lleva ni el sombrero ni el anillo de agudeza mágica. No está el anillo. El anillo no me acuerdo, tío. Yo creía que en el arranque que hemos hecho debería haberlo conseguido, pero no. Algo se nos ha pasado. Vale, algo se me ha pasado. Venga, vete al mundo 1-1, yo ahí no te puedo acompañar. Ah, verdad, te lo puedo venir aquí. Tienes que ir al mausoleo. Tienes que ir a donde estaba por primera vez el de los ojos rojos. Hostia, eso era para arriba, para la izquierda, ¿no? Ahora. Sí, señor. Ahí estaba el fauce ese, ¿cómo se llame? Era por aquí, ¿no? A ver. Digo que por aquí recto. Sí. Puedes. Si vas por la puerta por el atajo, pues llegas antes. Yo, ¿esto qué es? ¿Aquí una señal? Encontrarás un objeto más allá. Ah, no, este es el mío. Ese es el mío, o sea, señor. Lo puse yo para probarlo. ¿Este quién es? Ay. Vale, sigo por aquí recto. Y ahora me acuerdo que aquí arriba estaba ya. Papá Piquillo. Uy, esa gente no me quita nada de vida, me quita nada. Me ha pegado un bolazo de bomba esta y me ha quitado cero. Me quito menos uno de vida. Toma. Ahora. Va escalando fuerza los NPC conforme avanzas en el mundo. Pero sea, en el último te viene un caballero de ojos rojos y te lo explica. Pues esta gente le pega un espadazo y lo mata 20 veces, ¿no? Ahora mismo. Claro. Hace. Ay, 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 ay. Se muere. Resucitan los tres días, como Jesucristo. De la hostia que le pega. Y esta parte es donde vas a valer, pero no me acuerdo yo. Te ponías aquí, mirabas para allá, decía el PC, ¡ay, ay, ay! Bueno, la play. Anda, qué buen golpe. Vale, el caballero rojo está aquí. Eso es. Parece que ese tío nunca lo matamos, creo yo. Y dijiste, no, por ahí no vaya. Y digo, vale. Claro, si es que era para nada. Sí, te da bastantes armas y tal, pero bueno, para hacer la serie un poco más rapidilla y tal, y más amena, pues digo, ¿para qué va ahí ahora mismo? Para que vean aquí con un lado. Toma. Este seguirá igual de hijo de puta, ¿verdad? Porque este no es mala pinta. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Ha entrado uno, ¿eh? ¿Ha entrado quién? Espíritu oscuro, al lado de él. Ah, porque estarás en, yo qué sé, en blanco puro, oscuro puro, son muerto puro, yo qué sé. He pegado un bolazo de fuego, está cubierto, está muerto, talante. Bueno, ahora no, pero. Ahora sí. ¿De quién es? Pero esto no es un eso jugador, ¿no? No, eso es por tu tendencia. Eso no es un jugador. Uy. Uy, avance. Eso es. Eso es. Escudo de llama púrpura.
Ese escudo puede ser bueno cogerlo desde el principio del juego. Te da defensa contra el fuego. Está bien si vas al mundo 2 y obviamente, pues. ¿Otra vez? ¿Y dónde más fuego hay? Ah, ese es otro, es otro. Se ha salido más atrás. Ha hecho el papanata este hombre, de avance. Lo estoy viendo, toma. Ha dicho, vale, Dios vale. Mío. Pues nada. Cuchillo por el cocin, pare. Por el esternón. Y aquí es que pone, usaste la llave de mausoleo. ¿De quién es? Ese... Vos que buscáis la espada del rey. Soy el viejo rey. Mostradme vuestra fuerza y la fuerza de vuestras almas. ¿Tú quieres ver la fuerza? ¿Se lo demuestro ya la fuerza? ¿Sí? ¿Seguro? Toma. Veneno, ¿eh? Hostia, que no lo he veneno... Yo, ah, quiero... y yo... La fuerza. Y yo... ¡Ay, ay, ay, ay! Se lo vas a explicar. Métele veneno, métele y yo, veneno. Que no la quita porque... ni... Pero que le va a la vida, ¿eh? Esto se cree que la vas a quitar, veneno, ¿vale? Métele veneno y date un paseo. Poison Cloud, entonces. ¿Ya está? ¿Ya hemos ganado o qué? ¿Sabes qué es lo malo? Que... ¡Uy, Tapernator! ¿Qué tal? ¡Muy buena! ¿Y este hombre, como te pegue, vas a te mata? No, no. Este hombre puede dar explicaciones buenas. Pero me van dando en plan... Te voy a partir este la cabeza. Este hombre es bueno. Este tío lo que quiere es probarte, porque antes de darte la espada del alma. ¿Y si se la robo? Ah, no, puedo ponerla. Aquí sangre de gente que ha muerto, tío. Hay demonios cerca. Este hombre intentó coger la espada y murió, ¿no? Una mujer. Hizo ¡ay! Y se murió. Le metería una torta. ¿Cuánto quita este? Mucho, supongo. No quieres probarlo, digo yo. ¿Tú? ¿No pega o qué? Pues toma aguantazo. A que te meto de bleeding también. Toma otro. ¿Quieres otro? Vale. No pega, ¿eh? Tonto tú también. Toma, 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 toma. Ya está, ¿ves? Dice, ya, ya, ya puedes coger la espada, Neko. Ah. Lo malo es que tú lo has envenenado y vas a seguir ahí hasta que muera. ¡Qué putada, ¿no? Mira, como el Zelda. Pam, 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 pam. Pero si me voy de aquí se salva, ¿no? Supongo. Sí, bueno, pues esa es la espada del demonio. Esa espada hace más daño, si la memoria no me falla, cuanto más sea pura tu alma, pure white. La espada del alma hace más daño cuanto más pure black sea tu alma. Espada del demonio, ¿me la pongo? Y si unes las dos, que necesitas un alma del último boss, si unes las dos, montas la regalía del norte. Que es la espada más potente del juego. Y da igual cómo esté tu alma, que va a escalar. Pero no me la puedo poner. Me pide el carnet. Pues bueno, no pasa nada. Después te haces un final malo. Y te dan un alma que al consumirla te dan 200.000 almas. Si quieres un nivel. Y ya te sacas el carnet. Qué bueno, hijo. Uh-huh. Por aquí así, me dejo quedar por aquí, ¿no? Y otra vez hacia abajo del tono, al... Sí, eso, y ya está, ya da vuelta... Yo te voy a poner la señal de alma donde siempre. Y vaya, ¿eh? Ok. Están disparando ahí los cabrones en playo de puta. Aquí estamos muy bien, ¿verdad? Estamos aquí terminando ya el Demon Soul. Esto es el final ya del juego. Vale, pues esta espada. ¿Qué hago? ¿La dejo en el banco? Sí, dale en el banco. Porque esto ahora mismo no. No, el Bracamarte sigue siendo. O sea, Bracamarte te la coge de primera, tío. Y es la arma definitiva de este juego. O sea. Para el mago sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Es que no te hace falta cambiar de arma, tío. Deja un cojón y medio. Y ahora voy al mundo 1-4, ¿no? Otra vez. Correcto. Vale, y ahora aquí tiene que estar puesta la... tu señal. Akari, no, Akari, ¿qué tal? No, muy buena. Puesto. Ahora se la ha puesto. Y aquí sangre. Es gente que luchó y murió. Hostia, ¿qué le ha pasado? ¿Ha visto? Ah, aquí estaba el empalador. Creo que lo ha empalado, tío. Sí, va a ser que sí. Estaba aquí dando vuelta, luchó, lo empaló y lo tiró contra la pared, tío, el carajo, tío. ¿Lo empaló y lo mató? Hostia, lo empaló como si fuese un Calatrava. Empalado por el empalador. Empaladísimo, idiota. ¿Dónde estás? No te veo. Ah, vale, estás aquí delante. ¿Eh? Cada vez me la pone peor. Uy. Pues mata primero a la gente. Ay, que se intoxica la gente, las avances, que tienen gripe. La gripe A. La duquen. Torriuken. Uy. Perfecto. Pues venga, vamos para allá. ¿Hay alguien vivo, tío? ¿Tanto había de estos dos vivos? Pero eso estaba ya que se moría. ¡Ay! ¡Corre, capirote! ¡Que se nos escapa la bien de la Macarena! ¡Corre! ¡Corre, capirote! Otra vez estos cabrones aquí vivos, ¿no? Oh. Toma por culo. ¿Qué ha pasado? Ignición ha pasado. ¿Cuánto lo ha quitado? Ha muerto el tirón, ¿eh? Qué iniciones. Este fuerte también. ¿El ninja que se ha caído o qué? No sé. Ahí viene, viene. Ah, no sé, pero este vale. ¿A mí? Vale, dice. Ah, aquí está Hanzo. Hattori Hanzo. ¿Te vas, Hattori? Déjalo, si no viene mejor. A ver, espérate, que lo mismo se va a llevar la albóndiga. A ver, y aquí va curado. Uy, está que la cosa que arde de aquí abajo, ¿eh? Avance. A ver. Veneció. Chía, pues ya quita el shuriken de este. Madre mía, ojalá yo quita tanta vida como quita el cabrón ese con el shuriken. Media barra, ¿eh? Yo creo que los ninjas son muy hijos de puta. Quita lo suyo. ¡Ah, los gordícolas! Y estos también son muy cabrones. ¡Ajá, avance! Pero cómo te mató. Pero si eso no es bola de fuego ni nada, eso es mierda de fuego, o sea. Te ha pegado un pepo y te ha bajado toda la vida, yo no sé qué ha tirado, ¿eh? Madre mía. Ahora yo. Pues no es que le quita mucho, ¿no? ¿Sabes que le va a quitar mucho esto? Ahí ha puesto la señal, ¿vale? La tengo que poner antes porque yo no tengo a los tíos de rojo muertos. El cabrón este, no sé por qué no le puedo dar. Voy para allá, ¿eh? Ahora. Ahora sí escucho el... ¿Sabes? De que está envenenado. Ahí. El gordo la entra a gastroenteritis, ¿eh? Voy a invocarte. Vale. Está tosiendo, está... ¡Achus! Como en el Worms, cuando se envenenaba antes. Ponía a toser ahí. Ahí estás. Sesiones multijugador 75, chaval. 75 frescas. Casi nada. Algo me ha dado 2000 de almas, tío. ¿Qué habrá sido? Un gordito, malito. Está muertecito. Un gordito. Pero está OP, tío. Aquí el veneno está muy OP, ¿eh? Está más, mucho más OP que el Dark Souls, el veneno. A ver, pero fíjate, la has conseguido casi al final del juego. O sea, tampoco es que... Bueno, a no ser que vayas al mundo de veneno antes. Claro, eso, es que en verdad el Demon Soul te da la opción de tú ir cuando quieras, donde quieras. Otra cosa es pues... Bueno, era él. ¿Quién era? ¿Quién es entonces el que estaba muriéndose? ¿Quién ha muerto? Me ha dado 2000 y pico de experiencia. No es el gordo, ¿eh? El gordo sigue aún tosiendo, pero está vivo. Yo creo que no te veo, ¿eh? Para mí que se ha roto esto, tío.
Se ha roto el juego, me tienes que invocar de nuevo. ¡Ole! ¡Voy para allá! Palacio de Boletaria. O sea, el juego empieza y termina aquí. Sí. Toda una historia comienza donde empieza. Comienza donde empieza, no, acaba donde empieza. Ah, mira, aquí han tatuado aquí al dragón. ¿La han tatuado? Le han puesto hola. Mira, a lo lejos hay un gorrito que se está muriendo, tío. Ahora sí, Nico. Vámonos. ¿Lo ves a lo lejos, Borto? Ahora mismo no. Cuando gires para la derecha lo va a ver. 800 y pico, 816, 822. Me queda nada de vida. No, a mí no me lo muestra. Me queda un toque, vamos. Hago un toque. Como con los arqueros. ¡Hostia! ¿Qué haces aquí? ¡Ay! Habéis venido muriéndose desde arriba, ¿sabes? Además viene despacito, en plan, yo voy poco a poco, que seguro que me lo encuentro. Vale, voy a tirarle bola de fuego, que ese tío ya sabe que el fuego... Espera, ¿eh? ¿Lo va a tirar él? Mira, ¿por qué te ríes tú tanto? Toma. No le quita mucho, ¿eh? O sea, durísimo, este cabrón. Ahí puede que lo haya liado. Voy, voy. Hártalo ahora, ¿eh? Vámonos. Ahí estamos. Ay, ya está. Se rió y se murió. Ahí estamos. Podemos decir que murió de risa. Y este que está aquí, a darle más complicado, tío. Ese a una mano es redoneco. Y ya sí, está. Eso es lo que he hecho, pero es que a veces que choca la pared. Un pesado, ese bicho, tío. Los titanitas del Dark Souls eran mejores personas. Mejores personas. Toda la gente aquí carboniza. Churruscadita. Crispy, crispy. Buah, ahí se viene. ¿De quién es, tío? Este es el Black Phantom del príncipe. Todos los Black Phantom dan su arma, así que este nos va a dar el arma del príncipe. Toma. Uy, uy, uy. ¿Qué le pasa al príncipe? Uy, el príncipe que se ha comido una ignición. Se va a caer. ¡Hola! Se ha vuelto la mágica cuántica, cuidado, eh. Ay, 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 de avance. Espérate, no te cures. Un momentito. ¡Hostia! ¡Tomas Eal! Me cura entero, eh. Espada rúnica y escudo rúnico. Eso ah, claro, pero tú has sacrificado el arma para coger eso y yo lo he cogido para matarlos a los otros. ¿Qué? O sea, esa alma es la de Astrearia también, ¿no? Esa sí, es la misma. Exacto. Ahora es que tú has hecho. Ya no puedes coger entonces lo que yo tengo. No, me tendría que pasar otra vez el juego con este personaje. Capirote fresco. Tin, titín, 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 titín. Vale, el siguiente boss tiene un agarre, en concreto. Si te engancha con ese agarre, te baja un nivel. ¿Lol? Tal como te lo cuento. Pero te lo da después, ¿no? No, ¿qué te va a dar? Esto es Demon's Souls, aquí no regalan nada. Que te baja un nivel, o sea, no te baja un nivel. ¿Esto qué? ¿Neverwinter Night o qué? Con la construcción de nivel. Exacto, o sea, tú imagínate que es la tercera vez que te pasas el juego, no sé, que te cuesta 300.000 subir nivel y dices, pues te lo quito. Qué asco, ¿no? Esto es Demon's Souls. Pero bueno, es un agarre, yo no voy a agarrar al lado de él, yo me voy a poner de lejos a pegarle bolazo. Tú de lejos. Yo no, estaré cerquita. Un poison fresco, ¿no? Para el pelo. Exacto. Aquí la gente se ponía al anillo del ladrón para que no lo viese y le metía veneno y se quedaba atrás. La gente, como siempre, tío, haciendo las cosas super guarras. Este es, Nekodani, el falso rey Alan. El falso rey, ¿vale? Falso cerdo. ¿Dónde está el verdadero?
Esa es la espada del demonio. No, del alma, perdón. Tú tienes la del demonio. Esa es la espada del alma. Si unes tu espada a esa, es como forma la regalía del norte. ¿Y esta música? Música pica. La música es el tema principal del juego. Si te fijas. Mola, ¿eh? ¿Y yo? ¿Lo veas? Toma. ¿Lo veas, no? Toma. Que no se envenena el cabrón este, ¿qué pasa? Que tiene más resistencia que su puta madre, ¿eh? Lo que has tirado más, Neko, es que... Sigue tirando. Y yo, de avance. Y yo no le afecta, ¿eh? Espérate. Aléjate, 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 aléjate. Fuera, estoy fuera, estoy fuera. Y me da, estoy detrás de la pared. Te no, odio. Esto tiene mucho rango, Neko. Pero coño, que estaba debajo de la. De, o sea, detrás de la pared estaba. No le puede dar, de ahí, ¿sabes? Ahí la programación un poquito cojita, ¿eh? Es que es un área. La pared no. Esta ya apenas señal en un sitio donde los arqueros no te ataquen. Que por cierto, no le afecta, ¿eh? No le afecta el poison, no sé por qué. Le tiraron al 14, raro. ¿Eh? Eso es raro, que no le afecte. Coraje me da este tipo de... Esto es una de las cosas de los Souls que me da mucho coraje. Estas guarradas de mierda de pon, te mato de un golpe. Ah, es que... No, tío, eso... No, así no. Si vas a poner una explosión, ponla que te puedas bloquear detrás de las paredes, como por ejemplo hacer el teso, que te escondes detrás de la pared y bloqueas el golpe. Pero coño, no lo matas del tirón, porque sí, tío. No hagas un área entera, que son muy fáciles de los nuníticos. Eso te pones un círculo y todo lo que esté dentro esté o no cubierto muere. No, loco, no seas vago, coño. Hazlo bien, joder. Coraje me da... Esa cosa me da un montón de coraje en los juegos, tío. Están envenenar de abajo sin venir a cuento. Pues si yo le quería pegar al otro. Toma, se han envenenado del todo. La invocación. F. F, ¿no? A ver, te espero aquí. Tengo que esperar a tu señal. No, voy a ponerla otra vez. Que se supone que ese tío es el final y no vea como... Eso es que mata de uno, tío, es que da igual, o sea, aunque te esconda. Mejor subir arriba y no quedarte en la escalera porque si no, no tienes sitio para correr, no te mata. Exacto, exacto. Y que no te enganche que te bajas un nivel, ¿eh? Me tiran una bomba nuclear y te mata. No, enganchame o no enganchar, lo que quiero es envenenarlo y luego pegarle pepazo desde lejos, pero es que no... ¿Por cabrón tiene inmunidad a veneno o...? Yo a ese tío lo he envenenado. ¿Le tienes que tirar muchas veces eso? ¿Tiene mucha resistencia a veneno, tío? Oh, me dejas con la duda ya, tío. Porque lo envenené eso cuando lo jugaba en Play 3. En Play 5 no me suena haberlo envenenado. A ver, pues si igual, lo voy a matar normal. O sea, a ver si es el siguiente boss, ¿no? No, este. No. A ese lo he envenenado yo. En Play 3. ¿Tú puedes tirar piedra de ojo? Lo que no recuerdo si era veneno letal o nube venenosa. ¿Te puedo tirar qué? Piedra de ojos efímero, porque me canto, ten cuidado. Sí, el problema es que ¿no? sería mi partida. Ah, que si puedo tirar aquí en el suelo, sí, claro, hombre. Este, cuidado con este. Joder, tío. Nada, nada, me parto la polla. Me parto la polla. O sea, si vieras lo que acaba de pasar, te parte el nabo, tío. O sea, el tío te ha pegado a ti. Te ha pegado a ti y tú sabes que este golpe, hay veces que tú pegas unos golpes y le pegas al que está detrás, sin venir a cuento, sin... O sea, porque la espada tiene un rango, ¿vale? De daño. Pues yo he estado detrás, me ha dado, me ha dejado tú, me ha venido una flecha, no se sabe de dónde y me ha matado. Madre mía. Te voy a soltar objeto, ¿vale? De piedra de primera ahora. Vale, pues queda esta y la última piedra. Vale. Y hay que exagerar el daño de este juego, súper exagerado, tío. O sea, en este punto es muy exagerado. Es más difícil. Pero es que cuando llegas a New Game Plus. Ahí ya tienes ese morito. Te mata cualquiera de un tiro, ¿no? Porque es que si aquí ya te mata. O sea, en la escala de dificultad New Game Plus es la más alta que ningún otro Soul. Pero con diferencia. Más que la cámara también es una mierda. O sea, no te deja ver ahí nada. Y los putos bichos sí te pegan, ¿sabes? Y ellos sí ven, ellos le dan igual a la cámara, te parte la cara, pero es que tú no ves una mierda. Te comen las hostias así, de... Así es cuando uno aprende, por las malas, a ir con el escudo sacado justo rato,
por si te vas a comer algo. Que he intentado ayudarte, tío, y o sea, te estaba pegando a ti. Y se ha bugueado, sí, y me ha dado la espada a mí detrás por detrás, me quita media barra, como si me hubiese pegado a mí delante tuya, vamos. Sí, y me ha matado porque yo lo he visto quieto, digo, vaya por Nekodani, voy a sacar la varita para meterle con ignición. Y okay, dice, no, te quedado, hasta el boss se habrá quedado flipando, habrá dicho, como he hecho yo eso, como me he cargado los dos en el mismo instante, ¿sabes? He hecho doble kill, ¿sabes? Te voy a soltar esto, espérate, vaya a que te maten y no tengas más, Neko. Pero mete hasta este en medio, esto también. Ven para acá, que te van a matar y no te va a quedar más piedra. Ahora a dormir. Sí, a 10, ya está. Ya pueden hacer esta gente misa, ¿sabes? ¿Quién es la que te vende las piedras estas? Te lo vende Pache si hace sus quests. Y no recuerdo quién más. Y yo creo 57 hierbas de la luna llena. Yo espero que el boss... Es que da igual, es que no te deja curarte, tío. Es que te mata de un golpe, ¿eh? Hombre, sí que puede. Para que eso... hay que esquivar el área grande. Pues las almas... Cuidado, ¿eh? Esconde aquí debajo para que no me dispare MacKeeper. Mira, yo lo siento, pero yo sin tontería aquí, venga. Bueno, yo creo que lo hemos matado, ¿no? Yo creo que ha muerto 4 veces. ¿Dónde está Hattori Hanzo? Mira, ahí. Se me ha roto el juego. Cuidado, va por ti Hattori, ¿eh? Vale, bien, así tú estás tranquilo. Vale. ¿Dónde está Hattori? Hattori, se ha quedado abajo. No, que este sube, que ya antes subió, mira, ¿ves? Ha hecho el ridículo. Creo que se ha muerto, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Fuego también los gordos, tío. Ay, coño, que otro. Vale, tiro. Me callo. Sí, me callo. Sí, tírate porque viene Peppa Pitufo. Tírate que viene. Ya no viene. Has sacado tu mula, ¿eh? ¡Ay! Ahora cuidado con esta gente, que esta gente, como te pega un pepo de eso, de lo suyo, te mata, ¿eh? Uf. Es tipo ponerme el anillo de fuego, que le diga, o sea. Por lo menos no te mata, cojones. Uy, 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 uy. Si viene solo, te lo revienta, ¿sabes? No, ¿sabes? Pues. Increíble, tío. Increíble, tío. Que te mata de una, ¿no? De una, tío. Ahora, como también voy con la mitad vida, por, bueno, casi. Increíble, tío. Gordo de mierda. Si he parado con el escudo y me he bajado media barra, tío. Madre mía de mi vida. Vale, te pongo la señal, vale, de arma. Intoxicado, me voy. Corre. Voy por ti, ¿eh? Mientras que se está ahogando aquí. Es que, además, el... Hay NPCs que tú te lo encuentras, por ejemplo, yo qué sé, los arqueros. Sí. O tú te lo encuentras en distintos puntos del juego y, vale, su dificultad más o menos se va regulando. Pero los gordos, siempre que te los encuentras, siempre dan por culo, Guillo. En todo, en es que el mundo. Este gordo me he dado cuenta yo que está muy fuerte. Este gordo no es como los otros, está súper fuerte este gordo. O sea... Hombre, claro, este está más fuerte que los otros. Pero es que todos los gordos, cuando tú te los encuentras por primera vez, están bastante fuertes. Cuando tú vas por primera vez al mundo 2-1, en el mundo 2-2, están muy fuertes los cabrones. Es un gordo fuerte, o sea, un gordo... Un gordo harto pipa, en el Nekodani se ha ido, dice. No, yo estoy aquí esperando. Pues dice que se ha ido. Joder, tío, vamos a ver. El gordo se está muriendo, ¿eh? Le echa veneno. ¡Ey, tenemos raid de loquísimo! ¡Loki! Loki, muchas gracias, Loki, ¿qué tal? Muy buenas a todos los que vienen aparte de Loquísimo. Loki, muchas gracias por la raid, loco, ¿qué tal? Aquí estamos en el final ya de Demon's Souls, junto con Death Band. Estamos ya terminando la serie. A tope. La verdad que este juego me gusta bastante, es complicado, pero la dificultad va subiendo. Es decir, empieza facilito, de hecho creo que es el más fácil de todos los Souls como empieza. Y se va poniendo cada vez peor, y llega el momento en que ya mueres de un golpe, tú. O sea, pero es que te matan de una torta, te matan. Uh-huh. Y eso que ha tenido un poco de carrileo por mi parte, ¿eh? Sí, es que andabas en un tren, por ejemplo, cuando te levantabas en el cementerio ese, coño, había dicho que te pegaban una torta y te mataban allí, o dos tortas. Pero aquí, esta gente, son los zombies estas pajillas no son tan...
son tan duros, o sea, claro, y los soldados de verdad no. Luego tiene cosas que a este no, este te suelta en el mundo y no te explica nada. No, 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 de verdad, para dónde ese... ir ni nada. Lo del anillo de regeneración de vida, menos mal que tú me lo dijiste porque y de maná es Dios, vamos. Bueno, o sea, este es el combo guarda. Ya... GG. Es el combo cerdo. Pero, ¿veis a cualquier otra persona jugar sin ningún tipo de ayuda? Cuidado, y... está está Otra vez con el ido, tío. ¿Otra vez ha ido? Sí, joder. Está tonto ahora, tío. Bueno, los gordos siguen muriendo mientras, ¿no? Sí, se está muriendo. Vale, perfecto. Pero entonces que por eso, digo, pues si la mosca hay problema, tú te vas a llevar esto. De avances ahí, lo pones. Avance fue a comprar pipa. ¿Pipa? Pipa pelá. Y ahora otra vez a poner la señal aquí en el principio, porque como yo tengo a los rojos vivos todavía. A mí me gustan mucho las pipas peladas. ¡Gabriel! Claro, ¡Gabriel, qué tal! Pelada, ¡muy buena! Las pipas sin cáscara, 20, tío. Sí, y te las comías en punto, buena. Me fue al piste, ¿sabes? Sí, totalmente. Aquí estás tú. 82 sesiones de juego ya. La gracia es que yo lo tengo bugueado y a mí me pone 6. ¡Raideadísimo, idiota! Y dice Jason ahí. ¡Jason, sí! A Jason ayer le gustó el juego de Puppet Combo, tío. De los años 80 ahí, tocó por el de Sterk. Era yo quedé muerto en Staircase. Esto y no lo pude ver. De hecho, es que no hice ni streaming, tío. Estaba muertísimo. O me llevé unos sustos que no vea. El gordo lleva ya quitado 1236 de daño, le queda un toque, ¿eh? Está diciendo, ojo. Hijo de puta. Hijo de puta, que me ha asado. Esta es joder. La... No, no, da más de. El gordo ha muerto ya. Claro que ha muerto, de aburrimiento ha muerto. Sí, ha hecho mismo. ¡Ay! ¿Pero por qué se te desconecta? Pues tengo el DMZ puesto, ¿eh? Esto ya es de emulador y son muertos. El gordo murió. ¡Ari! ¡Ari! ¡Qué tiempo, Ari! ¿Qué tal? ¡Muy buenas, Ari! ¿Qué tal? ¡Guapísima, Ari, ahí! ¿Qué tal? ¡Muy buenas! Madre mía, Ari, es de mi primera... follows de YouTube, que siempre estaba en los directos conmigo. Espero que estés muy bien, Ari, que todo te vaya de puta madre, porque está la situación con el COVID que como para ir a la calle a jugar partidos burbos, ¿sabes? Y mira que tengo ganas, ¿eh? Y mira que tengo ganas de ir con mis amigos, tío, a tomarnos algo, a irnos al Burger King, tío, a charlar, a dar la vuelta, jugar Jenny, tío, pero es que no se podía en ningún lado porque tenemos una maldición echada. Madre que parió, tío, tengo unas ganas de que... volver otra vez como estaba todo, tío, echó de menos. Corre conmigo, ¿eh? Espera, todo muy ligero. Yo creo que tú me quedabas quieto y al menos hacía un golpe hacia delante o algo y luego te bloqueaba con el escudo, ¿eh? Porque si no... Venga, vamos. Que tú te quedas atrás. Dale ahí al sprint, hombre. No, tío, esta es tuya. Te estoy vigilando. Pasa que no quiero que te desconectes. Ten en cuenta que esto cuando conectas está el pin alto. O sea, espérate que se estabilice un poco. Esto es una mierda, tío. Si esto no pasa nunca... Es justamente en ese punto. Es aquí donde se te cuelga. Ay. Sal y entra al juego, a ver si se te quita la... La mierda de emulador, tío. Y de sus muertos. Aquí está el gordo muerto. Sigo avanzando. Le pongo también veneno al otro gordo mientras hacemos todo esto. Así por lo menos, pues... Yo creo, zorro, que en lo que a sanidad se refiere... Sí, vamos a volver como estar. Es decir, que esto va a ser al final una gripe es que no. Estacional. Y exacto. Y que su mortalidad prácticamente desaparecerá, nos haremos inmunes. Pero lo que sí creo es que, creo, a nivel cultural, a nivel mental, sí que vamos a cambiar, sí que ha cambiado el mundo, para siempre ya. Creo que aunque esto haya pasado, bueno, que haya pasado, cuando pase, como tú metas un estornudo. O sea, es que te van a crucificar. Es que por ahí, o sea, antes tú ibas al trabajo y tenías a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero, a tu compañera. Hostia, tío, pues. Ay, ¿qué está? Que estoy con gripe. Y tú lo veías ahí con sus mocos, tosiendo, su resfriado, y no pasaba nada, tío. Pero yo creo que a partir de ahora. ¿Qué yo? ¿Y si es coronavirus? Aléjate, ponte la mascarilla. Esto yo creo que ya no nos lo va a quitar nadie, ¿eh? Ese miedo, entre comillas. He puesto señal, Neko. Te veo.
Lo que dicen los expertos sobre el coronavirus. ¡Ey, el muerto, qué tal! ¡Hello, muerto! Muy buenas tardes. Lo que decían era que el virus iba a estar como lleva siempre, o sea, en plan gripe. O sea, ya es algo que va a estar ahí puesto, como. Estacional. Estacional, se va a estar siempre ahí. Que nos haremos inmunes, sí, seguramente nos haremos inmunes, llegará el momento en que el virus no pueda hacer más nada. Pero que estés hoy y tengamos que tener la vacuna como la gripe, testeándola varias veces, sí. O sea, que tengamos que vacunarnos a lo mejor una vez al año. Pero yo de la gripe, hay muchísima gente que no se vacuna de la gripe, como yo, por ejemplo. Yo tampoco. Se suelen vacunar a las personas mayores porque, claro, una gripe se lo pueden llevar al otro barrio. Eco. Aquí, aquí. Dice, ahora hay menos porque la gente tiene más higiene de manos. Eso sí es verdad. La gente ahora tiene más cuidado con el virus, ¿sabes? Hombre, en general, sí, ¿no? La gente debería... Neko, siempre te quedamos atrás, tío. ¿No te hay un spring o algo? No, te estoy viendo porque no, para que no te desconectes. O sea, no quiero correr porque hay mucha información. A ver si... Pegadito a mí, pegadito a mí. Pero Gordo Según está también muriéndose, ¿eh? Ahogado. Pero eso, o sea, yo creo que a lo que a sanidad se refiere, sí que volveremos a estar como antes, en plan de... Que no nos afecte el COVID tan grave como ahora. Porque hay vacunas y podemos tener la inmunidad de rebaño y todas esas mierdas, ¿no? Pero... Este como entre lo mismo no sale, ¿eh? Pero lo que es la mentalidad, yo creo que va a cambiar y a peor. Te la llevaste, foca. Creo yo. Que vamos a hacer ahora más o menos como en Japón, que van con mascarillas cuando está enfermo, de gripe o lo que sea. Pero eso, creo que ahora vamos a tener mucha histeria colectiva, a lo mejor eso. Imagínate una persona con gripe en el supermercado, no pasaba nada en el supermercado. Pero ahora, o sea, a partir de ahora... ¿Y si tiene COVID? Que no con resfriado, pero ¿y si es COVID? O sea, yo creo que va a haber mucha histeria colectiva. Al menos durante los primeros años que hayan pasado esto. En plan, imaginemos que en este 2021 ya termina lo del COVID y todo muy guay. Pues yo creo que al menos por lo menos otro año más va a existir esa histeria colectiva, creo yo. Yo tengo a... algunas personas conocidas, entre ellas la madre de mi niño, que se han tenido que vacunar. Mira, creo que hola, creo que sigue el Dark con el que va en la cabeza. Hombre, croquetilla, por supuesto. Hello. Sí, mira, ahí está, capricote. Para recordarte, creo que el que va que no te estás comiendo por estar en Francia. Qué bueno. Dice Ari, ya solo oli, codazos y los abrazos para los que estén resfriados, nada, claro. Sí, sí, lo de los codazos. Lo que sí es verdad que gracias al COVID la gente va a ser más consciente de eso, de que hay que tener cuidado con el virus, ¿no? Que cualquier persona que esté mala, en Japón, por ejemplo, antes veíamos a la gente con mascarilla, en plan, gente más rara que excéntricos son, ¿no? Que no, está bien, porque si yo estoy intoxicado, o sea, no, bueno, intoxicado, tengo una... virus que está en mi cuerpo y no se lo quiero pegar a nadie, pues te pones una mascarilla y ya no contagias, tío. O sea, no. Pero tío, que de aquí hemos estado todavía con la gripe, uno iba ahí con los pañuelos llenos moco a cualquier lado y no pasaba nada. Y hombre, a ver, te podía contagiar, pero. Porque éramos indebrutos, o sea, nosotros no es que fuéramos tampoco. En el colegio, por ejemplo, cuando había uno que había gripe, un niño, al final del siguiente estaban todos intoxicados con la gripe hasta el. Pero no pasa nada, te metía ahí anticuerpo para cuerpo, no moría nadie. Al final todo el mundo se muere inmune. Coño, la esperanza de vida ha crecido, ¿no? No ha bajado. Creo que dice que espera que se quede la mascarilla. Eso sí. Tenemos un espacio patrocinado por el muerto. Así que me pone aquí un comercial para los que no son subs. Ahí está, comercial 30, ¿vale? Y volvemos en 30 segundos, fresco, gente. Vale, pues, a ver, adelante, escúchame. El tío este, escucha. Yo le voy a intentar meter tu nivel letal todo lo que pueda, ¿vale? Vale. Le he metido 4 o 5, o sea, tú intenta mantenerlo, que te esté pegando algo. Vale. Y le voy a castear todo lo que pueda, ¿eh? Sal de aquí porque esto es una trampa muerta, se te queda aquí, está muerto. Sí, sí, vale. Fallaste, campeón. Fue con el capirote de mierda, tío. Menos mal que en Play 5 corrigieron esto, tío. Mira, ahí se está comiendo, pero bien, o sea... Ahí se lo ha zampado, ¿eh? No, este es inmune, es inmune. Es inmune porque no lo afecta. Si no, ya se veré el número. Que está comiendo 3 seguidos. 4. 5. Chía, no vea, ¿no? Como pega, ¿no? No, tío, me estaba curando. ¿Por qué no se mueve? Y yo no, que yo estoy viendo cómo te ha pegado 500 golpes sin mantener la distancia ni nada, o sea... Pero... La verdad es que me tomo una hierba, me curo.
Y ahora, vale, ya me he curado, ¿no? Muévete, no se mueve y me hace, toma, para tu casa. Y yo, bueno, pues nada. Zorro, si eres suscriptor, tú no ves los anuncios. Que yo sepa, ¿no? No, no puedes verlo. Yo no soy sub y no veo el anuncio, dice Croqueta. Sí, porque ya se habrá comido uno. Es que hay cooldown, ¿eh? Tú no puedes comer todo el anuncio del mundo. Vale, vale, vale. Te deja verlo todo, a la vez. Tú sabes que a este tío le quitamos una mierda pegándolo con la espada, ¿no? Bueno, tampoco. ¿Cuánto le quitas tú? 126 por una hostia, o sea que. Tiene una espada un poco mala, no pega mucho. A ver. Este tipo tiene mucha vida, loquísimo, porque es casi el boss final. Es el falso rey Aland. Uno creía que iba a ver al verdadero, pero no, es el falso. Venga, tonto, toma, mate este. Uy, uy, el fuego sí que le pica a este, que te caga. O sea, cuidado este, que este la bata la esa que lleva no tiene inmunidad a fuego, la bata, Hombre, eres mago, como para no. La bata me parece a mí que va a tener problema ahora. Aquí me amarracho. Puta, carga tu mierda de espada asquerosa. A ver, así no, hijo de puta, ponte a hacer lo de la explosión, lo que tienes que hacer. De mierda esa que hace. Llévate esta, anda. ¡Oh, buena esquiva! Vale, ahora sí que no lo va a esquivar. ¡Bum! 405. Cancelado, chaval. Canceladísimo el golpe que va a hacer. Otra vez canceladísimo, idiota. No, no, no. Eso no se hace, caca. Ahora otra vez. ¿No lo hace ya? Subcontis. Come on, hit me. Hay veces que esquivas y no le das, tío. No sé por qué te pega el golpe. Canceladísimo, idiota. No. Croqueta, que el Genshin ya tiene su alma. Hace un avance. A ver. Que no haga más eso, joder. Otra vez, este es tonto, ¿no? ¿O qué? Esta se me hace entera de avance. Pues habrá que picarte. Porque me da arma antes de hacer el esquiva. Vale, aléjate. Lo bueno que de ese mago que te pega un golpe de que te mucha vida, pero te tomas una de la luna llena esta y te curas entero. Ahí no me has dado porque me ha dejado, pero bueno, igualmente. Al parecer el rango de explosión del tío este cambia, ¿eh? O sea, lo va incrementando dependiendo de cómo le quede de vida, ¿eh? Porque me he ido un montón de lejos y aún así me ha dado, ¿eh? Lo que pasa es que me he quedado sin maná de esta y no podía pegarle más bolazo. Y me quiero poner especias de estas, tengo que tener en el nexo, tío. Voy a mirar si tengo en el nexo especias de estas, tío. Esa es el papanata este, no me da por culo el mierda bicho este, tío. La puedes comprar unas malas, ¿eh? ¿Así a quién? ¿Al mercader? Las especias sí. Vale, yo tenía aquí, creo. Coger objetos. Especias. Sí, aquí tengo las 10 estas. Esto te da todo el manantero, creo. Las grandes, las viejas esas.
Vale, voy a dárselo el mercado. ¿Dónde estaba de las cosas, tío? ¿Este puede ser? Ahí al lado, sí, señor. Señora. No me hable, quiero vender cosas, y comprar cosas. Joder, ahora está esta tía aquí contándome lore. Bombasa, bombasa. Ah, ¿qué es este? ¿Pero qué está? ¿Para qué hablas con esa, Nico? ¿Y yo quién vende aquí cosas, padre? Y yo, el nota, ¿qué hace? ¿El que está al lado, Neko, del herrero? ¿Del banco este? ¿El de al lado del banco? ¿El herrero vende? Claro, Pisal, mira bien. Ah, comprado objeto. Hostia, pero no tengo almas, tío, ahora, como el tonto polla se me ha matado. Pues intenta, usa las cosas. A ver, me pilla esto. Métele bola de fuego al tío este, ¿eh? Este tío no se te puede matar de otra manera. O sea, es un coñazo. Lamer, que te caga el bicho este de mierda. Es facilísimo, o sea, te pones lejos y nada más que le puedes pegar cuando vayas a hacer la explosión es cuando tienes que hacer el golpe, tú. Nada más que me cabe una. Puto desgraciado este de mierda, subnormal. A ver, espérate, voy a ponerme esto. Esto ya fuera. 12 especies viejas. Vale, de aquí ya este tío no sale, ¿eh? Voy a ir con todo. Ponme esto. Yo voy poniendo la señal de alma. Vamos a reventar al tonto ese ya, hombre. ¡Dido! ¡Dido! ¿Qué tal? Ya he vuelto para Dido. Y yo solo me he comido un anuncio en todos mis años de Twitch. No, yo los anuncios me los como... O sea, si te comes un anuncio nada más entrar en un streaming, ya no puedes comerte otro hasta que pase un tiempo. Una hora por ahí creo que es. ¿Estás más listo? Te veo. Vale, perfecto. Vale, al tío no le tires ninguna bola a no ser que haga la explosión, ¿eh? Porque si no la esquiva. Es como Wesker, ¿sabes? Se pone a hacer ahí en los lados y dice, ja, ja, no me das, ¿sabes? Vale. Pero cuando se van a hacer los de ah, ahí abre la boca y se la mete hasta el fondo, ¿eh? Eso, espérate, me voy a poner... Ay, me puedo poner la máscara esta que me da de todo, cojones. Ah, te va a dar resistencia a la magia. Ah, pero no te da daño mágico. Vale, let's go, ¿eh? Let's go. I'm ready, Echo. ¿La gente no mata a la gente? O pasa de ellos si quieres, total. Aparte, más de aquí, hombre. Vamos con prisa. Sí. A campear Free Fire. Va por aquí. Cuidado aquí arriba, ¿eh? Ya que ya llevo la ignición preparada. Mi amigo de los ojos rojos. Me voy a poner aquí en el Porsche para que no me pegue la flecha. Este, como se ve la vuelta, es lo último que hay. ¿Qué yo que me estás contando? No, ¿te lo has visto? ¿Cómo? Ah, que te ha dado. No sé cómo. Yo es que te he visto, o sea, que no te ha dado. Le tiro ignición, me he hecho para atrás y no sé qué ha hecho. Ha dado un golpe. Este va a ser su último movimiento, creo. Al final las prisas no son buenas consejeras. A dormir. Hostia. Yo creo que te ha matado de un hit, ¿no? Porque... De un golpe. Pero es que la gracia es que no sé ni cómo va. La gente que está aquí arriba no se les puede matar de otra manera que no sea con magia, porque... Ah, bueno, sí, puedes subir por el lado. Sí, se puede subir. Igualmente, subir. Vale. Oh, bueno. Para que con más fue más rapidito. Por aquí recto. Dildo dice, creo que mítica, no, hombre, creo que legendaria. Creo que legendario. Y las cosas. Vale, ahí están entrando. Perdón, de esto cuando dice legendaria, épica. No, legendaria dorada. Legendaria dorada. No, que me han rebautizado. Ah, que te han rebautizado, mítica, ¿por qué? Nekodani se ha ido, dice. Ya empezamos a tocar los huevos. Pero estoy quieto aquí. A ver. Te espero. Más rápido, voy a abandonar y entro de nuevo. No, espera, gente, que estamos ya en el final. Esto me lo quiero pasar yo antes de ir, ¿no? Que no puede ser. Dice que croqueta no, que me han rebautizado, chaval. Ya no es. Dice loquísimo que para qué vale resucitar. Vale para invocar a los jugadores. Si eres humano, puedes invocar a la gente. Si eres espíritu, puedes ir a los otros mundos. A ver, te pongo aquí la de esto.
Aparte de que te dan más vida. O sea, si eres espíritu tienes un 50% menos de vida. Es lo malo. Y te tienes que poner un anillo para recuperar parte de esa vida. Porque si no te pego un pepo y... Y F, vamos. Porque siendo un mago, encima he bajado de vida. Es insta-kill. Tocando. Conjurando espectro. Yendo a otro mundo como espectro. Porque mítica es mucho más que legendario de avance. ¿Que mítico es mucho más que legendario? No. Ha fracasado, conjuro, ¿eh? Paro también yo, ¿eh? Espérate. Yo no veo nada. Vale, ven. Pues sí. Entrando. Ay, qué paciencia. Ya. De aquí. La zona. No sé si puede que sea la zona esta, que está enfermita, Terra Drake. Hey, ¿qué tal, Terra? Muy buenas. Venga. Señal de alma puesta. Y el avancito tiene problema con la señal. A ver si ahora sale esto. Toma. Ahí te veo, te invoco. O sea, el tío este es eso. O sea, si yo quito 400 con el Kree, tú tienes que quitar por lo menos 500 con el gorro. Así que... Si se come 1000 por cada vez que lanza una bola de esa, este está muerto, pero en un segundo, vamos. Ha muerto Tony, el tonto. Ahora, sí, pegándole no, Yo es que esto no quiere que juguemos, Neko. El conjuro ha fracasado. ¿Tú puedes avanzar y por lo menos en otro sitio distinto? Al F4, al emulador. O sea, tú puedes matar a los tres tontos pollas eso y lo pones en la... No, no puedo. ¿No? O sea, he matado a uno de ellos. A los otros me va a llevar tiempo. Ah, los tres rojos, claro, que tú los tienes ahí. Yo no los tengo ya. Claro. Ven a ver. Ponlo si quieres sin miedo en el arco, ¿vale? En el arquito de... ¿Qué? Aquí es la de dragoncito, por ejemplo, la puedes poner. ¿Por qué no usas el catalizador, jodido? Sí, sí, esto es un catalizador, pero está mejorado. ¿Esta maza que llevo tan rara? Es un... Es que sin catalizador no puede lanzar hechizo. Es una arma muy buena esta, catalizador demencial se llama. Esta cosa. Exacto, la mejor del juego. Venga, la pongo en el arquito. Que de hecho esta era hecha con... está forjada con el arma del demonio viejo monje. Exacto. Ya lo he puesto. Ahí te veo, conjurando. Lo que pasa es que te bajas al 50% de tu maná. Pero lo bueno es que haces un 50% más de daño, tío. Realmente mucho más. Entonces... tú sabes, o sea... Es como jugar francotirador. O sea, tienes menos balas, pero las balas quitan un huevo de vida. Entonces lo suyo es meterle todo lo que pueda. Pues Dani, a lo que me refiero es que yo nunca me he comido una noción. Viajo muy rápido a ese otro mundo. Venga, aquí está. Vamos. Por eso es que te dije que creo que es por países o zonas lo que se anuncian en Twitch. Y yo no uso acortadores ni nada, pero nada la suerte se le puede llamar a eso de no tener anuncion o no ver anuncion. Anuncion. No, lo de los anuncios no sé por qué pasa. Hay veces que es verdad que yo no me como ninguno. Y otras veces que me como tres en una hora. Yo digo, tío, pues nada, pues aquí estamos. Viendo sponsors gratis. ¿Qué has hecho para arreglar el problema? Al F4. Ah, qué bueno. ¿Y yo con qué me has dado tú, cojones? Que me ha quitado media barra, ¿viste? Tu ballesta es esa, ¿no? Ya te digo yo, es que esto... Cuando quieres, cuidado, ¿eh? Voy a jugar allá. Fuera del mundo. Y ahora cuidado, que ahora vienen los bazookas. Ah, no, espérate, viene el mandoble este, ¿eh? El mandoble se va a llevar un bolazo, ¿eh? De las buenas. Ahí viene, ¿no? Esta. Ahí arriba. Fíjalo, carajo, que lo estoy viendo. Ahí viene tonto, bien tonto. Mate este. ¡Pon! En la cara, por tonto. ¡Pon! Representado, idiota. Ya está. Ah, ¿por aquí arriba? Tienen los focamonjes estos, que son más peligrosos. Uf. Yo creo que tú me ponías el anillo de fuego, tío, que lo mismo no te matan de un golpe, ¿no? Me voy a poner. A ver. ¿El dragón lo mató? ¿Tú crees que le pegó la espada o qué? Vale. Se ha comido un mojón. Llego. Explicado.
¿Qué? El de atrás, tío. Se cree. Me ha visto, o sea, el de atrás. Tiene y me ha matado un golpe también. Tiene de sangre, ¿eh? Escucho corazón. Eso, sí, se quita con tiempo. Ah, se quita, vale, vale. Digo, se está muerto ya. Ni anillo de fuego ni polla, dice tú, a morir. ¿De una te ha matado? De una, con anillo de fuego. El de atrás. Este juego está fumadísimo. Este juego fuma perros, gente. Fuma. Increíble, loco. Fuma confeti este juego. Confeti. Confeti franceses. Fuma confeti fresco, fresco, pero fresquísimo, vamos. O sea, le ha pegado un bolazo con el anillo de fuego y ha matado a las 11 de un golpe, tú. ¿Dónde vas, coño? Ni que fuese un boss, tío. O sea. Y hay dos, ¿sabes? O sea, qué flipados están, tío. Están flipadísimos con este juego. Dice, menos con el confeti, ¿eh? Que el confeti no se fuma. Dice, yo me como anuncios en el celular y es rara vez. Dice. Y aún está este hombre, mira, aún se está desangrando, ¿eh? Vale, estoy esperando a que te ponga la señal, ¿eh? Voy. Voy, mira, voy. Se está desangrando. Intenta matar de los tres rojos. Bueno, hay dos, me quedan dos nada más, ¿no? Y me ha cogido la arquera. Me ha dado un flechazo. Y me ha quitado el peso. Este juego lo que está es muy roto, ¿verdad? Con el daño, ¿eh, Dani? O sea, en este punto, o sea, prácticamente todos los bichos te matan un golpe, tío. O sea, antes me han pegado un virotazo, ¿eh? Y me ha bajado el 50%, digo, los muertos del virote. Pues menos mal que era un virote, no era la bomba, vamos. La señal, Neko, Llegaste un bombique y no veas, ¿no? Vale, se viene, se viene. Ahí está ya, ¿no? Ha desaparecido la señal. Yendo a otro mundo como espectro, eso es. Esta parte, pero es que... Vale. Este tipo de zonas, tío, los tíos que hacen este tipo de escenarios deberían dejar el combate directamente con el boss, tío. No tenéis que comerte todo tontero. Es muy pesado, muy pesado. Esto es muy pesado. Muy, muy pesado esta parte. Sí, sí, la verdad que sí. Pone enemigo más lento, como el campana ese, tío. Pero esta gente no, tío. Esta gente revienta, tío. Los gordos sobran. De hecho, en todos los mundos, el 2-4, el 3-4, el 4-4 y el 5-4, bueno, sí, el 5-4 también. Ahí está. En todos esos mundos no hay bichos. Hostia, tú. Lo que hay es directamente el boss. Aunque te llevo uno en la cara, toma, ríete ahora. Toma. Fuel for the fire. ¡Ay, qué bueno, eh! Y ahí está el cabrón que te pegó por la espalda. Este, como lo cojamos, se lo explicamos. Ah, que está ahí vivo. Este, el otro, este fue el que te mató antes, tío. Por atrás. Que yo ni lo vi, ¿eh? Estaba detrás de todo. Yo tampoco. Parece que que ha muerto. Hinchalo, eh. Levántate que te va a cagar, de poca que te vamos a hacer. Ay, la base. Mi idea era hacerle al primero que murió, era hacerle eso. Pero es que de repente coge y me dice otro, hola, que te he visto. Y me mata de un golpe. Digo, pues vale. Snipeando, ¿sabes? Desde lejos. Lagarto guancho. Murió. Me sale que tengo el palacio de Boletaria en pure black. Ahí. La gracia es que yo no he muerto en modo cuerpo, o sea que no sé por qué lo tengo en puro black. ¿Cambia algo eso en la historia? Te salen NPCs diferentes, o sea, te salen los rojos puro y demás. Y también te salen otros caminos, y los NPCs rojos puro pues, te dan su arma. El falso rey este que está aquí, tío, que este es el final, el tío este, ¿te puede salir otro distinto? No, eso no, los bosses son los mismos. Cambian este NPC tío... en camino y tal. Está aquí sí o sí. Uh-huh. Para que también es más duro. Creo que también afecta la tendencia. Los enemigos son más duros. Este tío siempre mantente lejos de él, ¿eh? Un mierda. He intentado ese hechizo. Cuando vaya a hacer el salto para adelante, una rueda. Hacen un rodamiento y ya está. Izquierda o derecha, ¿eh? Nunca para atrás para adelante porque te lo comen. Y después de esto que viene a final. ¿Ya?
Sí. Bueno, próxima parada, moto final del juego. Si es que me deja salir por aquí, porque no me deja entrar ahora. Venga, payaso. Payaso. Ya, chaval. Es que hay veces que no sé por qué. Ese agarre. Ve que hay que coger esto. Joder, yo lo meto 300 y pico. Uy, se lo lleva. Vale, ahora, ahora. Se lo he cortado. Ahora se lo corto. Otra vez. No pare. Toma. Si glitchea, se lo hace todo el rato. Está fijado en mí, ¿eh? Ahora. Doblete se ha llevado. ¡Pon! Ah, si está de espaldas no puede. Mira, tío. Yo de una. Pero es que yo creo que tengo el muñeco bugueado, tío. Es que todos los bichos me matan de un golpe, no lo entiendo. Y ahora los movimientos que ha hecho hoy, tío. Te para atrás, coño. Sabes, me da esto, tío. ¿Ya no haces el golpe? ¿O qué? ¿Chulo? No. Dios, ¿qué pasa con este? Ahí está. No me has dado, pero bueno. A tramposo y follero tú. Cállate la boca. Payaso. No se le puede meter. A no ser que haga el golpe. Spameando ahí a tope. Spamete este, campeón. Ve, te pega y te quitan una cosa irrisoria. Pero es que a mí. O sea, me mata del tirón, no entiendo. A mí me quita un poco, la espada de él. Claro, pero es que a mí me ha matado un gol. Es que no entiendo. ¿Qué ha hecho ahí? La hostia que a mí me ha matado te la comiste tú nada más entrar a nosotros. Y a seguir vivo. Siempre hace eso dos veces, parece. Cuando hace lo de ahí. Si se lo corta, sí. Parece que sí. Lo reintenta otra vez siempre el tío. La especie no me cura entero. Ya mata a los tres rojos, ¿vale, Nico? O sea, como lo hago un par de veces más, está muerto, ¿eh? Me parece que va a morir. Venga, tú puedes. Está muerto.
Tope. Como te tiras otra vez te reviento. Payaso. Espérate, ven. GG, gente. Bien. Trofeo del rey falso. 113.000 almas da al payaso este. Alma demoníaca del rey falso. ¿Cómo lograste derrotar a mi preciado demonio? Ningún humano tiene un apetito de almas como el tuyo. El resto depende del anciano. Si tiene que ser así, entonces te llamarás. ¿De quién es? ¿Volverá al nexo, Danza? Sí. El que te ha hablado es el verdadero rey. Recuerda que según el lore, el rey de Boletaria se fue. Se fue a no se sabe dónde y despertó al anciano. El anciano es el super mega ultra demonio que fue el que sembró junto con la niebla la sed de almas en el mundo. Vale, o sea que es el malo ya, malísimo. Yo se ha roto el suelo, tío. Uh-huh. ¿Qué vas ahí? Sí, habla con la tía. El anciano llama. Let us proceed below to its lair. Descendamos a su guarida. ¿Pero de loco así o qué? De loco así, ya, de tirón. ¿Qué te pensaba? ¿Que iba a subir niveles? Pero ahora que hay más combate, ¿no? ¿No? Sí. Y pues yo estoy como para... Ah, mira, que me empuja la hija de puta. Vale. Neko, en el siguiente combate, una vez acabes con tu enemigo, tienes dos posibles finales, según lo que decidas hacer. Si eliges el final malo, te dan un alma que al consumirla te da 200.000 almas. Coño, qué bueno. Si eliges el final bueno, pues tu serie quedará épicamente finalizada y te dan otro alma también importante. ¿Armas importantes? ¿Avance? Sí. ¿Eso qué es? Tú eliges. ¿Largo? Elaine camina impasible. Ese es el anciano, Neko. El demonio es chungo. ¿Pero no dijeron que el rey invocó a los demonios, tío? Claro, el rey despertó al anciano. Ajá, pero el rey bueno, ¿no? O sea, el verdadero. No, no, no el falso. Claro, el falso es un títere que colocó el verdadero. Ah. O sea, el verdadero rey es malo. Se fue a despertar al demonio porque quería poder. Entonces el demonio, cuando se despertó, una vez más, pues, instauró la sed de almas, ¿no? Y esparció la niebla. Primero por Boletaria, pero es que la niebla se va esparciendo por el mundo. Entonces lo que pasó es que uno de los hermanos gemelos consiguió salir de la niebla y avisó al mundo de afuera lo que estaba ocurriendo aquí. Entonces vinieron héroes, la dama Straella vino junto con Garth Vinland para socorrer a los desamparados. No, el rey es un cerdo. El rey es un cerdo. ¿Eso qué? Parece un árbol, tío, con boca. ¿Hay que entrar ahí dentro o qué? Mira, mira. Sí, señor. Porque el anciano te llama. Esta mujer, ¿qué pasa? ¿Se queda aquí? Le sentamos a su guarida. Ah, ¿tú vienes conmigo o qué? Vámonos. Ah, ¿esto es igual que en Play 5? Sí, claro, claro. Todo igual, vamos, no cambia nada. Todo igual. Has elegido por el anciano, dice. Ha sido elegido por el anciano. Buscáis almas demoníacas eternas. Obedecéis al cándido monumental. Claro, el monumental es el niño ese que duerme para siempre al anciano. Así que claro, ahí Rey Alan. Te están diciendo que quieres poder o dormir. Y este está dándole. Ajá, yo le pego por la cena. Ese es el verdadero rey hecho por Boya. Pero está en la B, ¿eh? Está en la B. Ese tiene el corona, el ébola y vamos, ese lo ha pillado todo.
No se puso mascarilla y está, lo pilló. Está que arde el rey, tú lo sabes, ¿no? El rey no hace nada, ¿no? Es un montón de mierda con... ¿Qué le pasa al rey? Que está hecho mierda. Y el anciano dice que yo... ¿Quieres ser tú el nuevo? ¿Quieres ser tú el nuevo? Serás ignorante, hijo de puta, dice. ¿Acaso no lo comprende? Nadie desea seguir adelante. Vale, bueno, y ahí en el suelo... Ahí en el suelo me parece que está la espada. Sí, ahí está. Vale, y luego ya si la unes en el herrero... Pues tendrá la mejor espada del juego. Pero como no va a jugar más, no te voy a decir cómo obtenerla ya. Pero si usas una piedra de archipiedra, te puedes volver a Neso y puedes ir al mundo 2-1 y repararlo y tal. ¿Y ahora que vale, Nicolani, ahora tiene dos opciones. Final malo, terminado, dice. O el final bueno. Pero el bueno, asesino de demonios, bueno. Vamos de nuevo. Vale. Yo le he hecho cazo al cargo, ¿no? Matar al rey y a todos los demonios y santificar las Pascuas al mundo, ¿no? Exacto, de momento va bien. Si quieres el final bueno, va bien de momento. El nexo ya no retendrá. Ah, mira, ya se pueden ir de aquí, de esta gente. Exacto. Y tú también. La mujer no se puede quitar lo de los ojos, ¿no? Está ahí. Un poco ciega, la pobre. Ciega. Como todas las de. Debo sosegar al anciano para que regrese a su letargo. Eso es lo que tiene que hacer ella, sosegar al anciano. Para que vuelva a dormir. Entonces a ti el juego ahora mismo te da dos opciones. O la matas y te quedas con el anciano para obtener mucho poder, que es el final malo. O te vas dejando que ella duerma al anciano, eliminando así la niebla del mundo y obteniendo el final bueno. Seldri, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en el final ya de Demon's Soul. Estamos viendo ya el final bueno. Entonces la dejamos que ella sosegue al anciano, tío. Exacto. O sea, y si eres un cabrón, la matas, tío. Sí, eres un cabrón, la mata, le pisoteas la cabeza y te da 200.000 almas, ¿eh? Por fin mi trabajo ha terminado, dice. Muchas gracias por todo. De nada, hombre. Ha sido un duro camino, pero... Se ha podido hacer. Tengo como Undertale, que también tiene varios finales, depende de lo que hagas, tío. Son bolas. Aunque Undertale se pasa con los finales un montón, cojones. Depende de qué hayas hecho, el juego recuerda que reiniciaste la partida, o sea, todo. Lo que más me gusta es que, a diferencia de los otros Souls, pues aquí tiene, con el final bueno, pues tiene esa frase bonita que comentan ahora. Yo junto a la dama fueron barridos por la niebla los dos. Boletaria quedó libre de demonios, pero también perdió sus conocimientos de las artes del alma. ¿Tanfe? Pero quedó libre de demonios y se fue la niebla, Neko. Las almas perdidas durante el pandemonium nunca fueron recuperadas. Y hoy, el inestable mundo cuenta con otro monumental que mantiene unido su tejido. Este final te explica más que el Dark Souls mil veces. El Dark Souls activa otra vez la llama Primigenia. Adiós. Un nuevo héroe con un poder sin precedentes. O sea, el juego es complicadillo, pero yo no me quiero imaginar cómo se hace con New Game Plus. O sea, porque si te matan de un golpe aquí, o sea. Pruébalo. Te viene el zombie ese de pajilla del principio y te mata de un golpe, seguro también. Pruébalo. Y... Esos golpes que te hacen los zombies pajilla del principio que empieza. ¿Te parece Hanzo? Sí. Ese. ¿Eso te lo explican? Claro, te mata del tirón. Hay que musicota, gente. GG, gente. G to the G. Dice tu sobrino, yo lo hubiese matado, por cierto. Y dice, bueno, hasta mañana, me tengo que ir ya. Ok, Tonix. Adiós, Antonio Vicia. Yo ahora voy a hacer una carrerita, voy a probar un juego nuevo. En vez de canicas, voy a poner el Stream Racer, ¿vale? Que también lo he puesto aquí para que lo probéis. Echamos una carrerita, ¿vale? La probamos y di los cofres por aquí a la gente, ¿va? Que ya es tarde, que es que se me acaba de hacer tarde el esto. Buenas noches, dice Tito. Buenas noches. GG, gente, terminamos Demon's Souls. Me ha encantado, tío. Este juego tiene muchas ganas de hacérmelo. No solo, porque este juego mola mucho con gente, ¿no? Y cuando avance, que mejor, ¿no? Entonces, digo, hostia, tío. Es que incluso cuando se compró el Play 5, digo, buf, tío, yo jugaría Demon's Souls, pero solo no en la cabeza. Yo quiero jugar con alguien, o sea, porque estos juegos son muy guay jugarlo con gente y reírte de las cosas y descubrir juntos las cosas, combatir juntos, eso mola mucho. Porque... este juego, tú siempre estás en inferioridad numérica, siempre van a haber 3, 4 tíos pegándote, 2, como los dos gordos. Pero si vas con un compañero, tío, se mola mucho, ¿sabes? Y siempre con... De hecho, el juego ha sido idea para eso, o sea, el juego fue idea para que tú llamaras a los espíritus, ¿no? Y que ayudaran. Hasta el trailer se ve. Sí, se ve cómo se levantan todos los...
los espectros para ayudar al que está aquí, al héroe, ¿no? Eso mola mucho, tío. Aquí eres el héroe, no eres el unificador de la llama ni nada de eso. Aquí eres el héroe de Voltaria, por así decirlo, ¿no? Que hubo otros, como tú, que llegaron, pero que fracasaron en la tarea esta, ¿no? Como la que vimos antes, la sacerdotisa y toda esta gente que entró aquí y murieron. Efectivamente. Mola mucho. Dice TV, llegué tarde, un poquito de V. Ya hemos terminado el Demon's Soul, hemos estado aquí, han sido creo que han sido 5 sesiones, creo que este es el 5. Y ha estado chulo, ¿eh? Dice que vas a jugar luego. Tengo que mirar lo de V. A mí me gusta mucho siempre pegar la sorpresita. Pero puede que se venga algo muy, muy retro. Hace tiempo que no meto algo muy, muy retro de Survival Horror. Y pasado mañana se vendrá Little Nightmares. Probablemente. ¿Y no solo para cuándo? ¿No tienes mono? Sí, sí, también. Pasa que antes va a Way Out. Ah, verdad. Que mira, la hueá del tío este es el que era. Eso me pareció súper original que lo hubiesen metido en el Demon's Soul este, ¿no? Lo de que el malo es un jugador, tío. Eso me parece muy chulo, porque eso no se volvió a ver más hasta el Dark Souls 2, creo que fue, me parece. Y con DLC. El Caballero del Espejo, sí. Hostia, es verdad que tú no viste a ese tío. Hostia, está solísimo ese tío, tío. Es muy guay porque se ve cuando está herido el tío, va por la mitad, planta el escudo y el escudo es un espejo, ¿no? O sea, ahí se ve que el espejo se pone negro. Y a lo lejos ves una silueta corriendo de alguien. Y es un jugador que va por ti corriendo, saliendo del espejo. Y aparece. Y ayuda al boss. Y son dos contra ti, ¿eh? Es la polla, tío. O sea, el score o de Frisín, si tú no lo has jugado, te va a encantar, ¿eh? Porque es largo, ¿eh? Es larguito. O sea, merece la pena. Yo creía que no, pero merecía la pena el DLC. Y ya, pues por 15 pavos te lo puedes pillar, y el carajo. Y lo disfrutas, ¿sabes? Pero está guay, está guay. O si no, le dices a Arcade que te deje la cuenta, que no está nunca en ningún lado porque está con internet jodido. Te lo deja, te lo acaba y flipa. A una mamá me lo pillaría yo y ya está. Pero bueno, ahora mismo tengo pendiente otros juegos. Hostia, el cabrón este, el ciego este. Dark Souls 1, la gente dice que es la polla, y el 3. Y la gente, no sé por qué, la gente dice que el 2 es una mierda. A mí tampoco me gustó. O sea, no me cayó mal el 2, ¿eh? O sea, a mí me gusta más el 2 que el 1, tío. El 2 es muy chulo, tío, cuando llegas a la playa esa, tío, con el faro y... Al principio, que es como el nexo, por así decirlo. De hecho, en el 2 se mete por primera vez la posibilidad de manejar espadas duales. Ah, verdad, cierto, ¿eh? Eso mola mucho, tío. Claro que sí. Mira, 2010 Sony Computer Entertainment, gente. Casi, bueno, sí, o casi 11 años ya. Alma de demonio y dama negro. Ya lo tengo. Exacto. Esa te sirve para aprender hechizo importante, ¿eh? Sobre todo para farmeo de almas. Pues bueno. ¿Esto qué es? ¿Vas a probar entonces la primera parte de New Game Plus? Esto es el principio, ¿no? Esto ya otra vez a huerta. Vale, vale. Esto lo veré yo luego, ¿eh? Esto yo creo que lo voy a ver cómo está, porque si antes te matamos de un golpe. Pues cuidado, que ahora no puedes subir niveles hasta que mates al primer boss, ¿eh? Y tú vas por ahí con 300.000 almas. O sea, el falange ese de mierda, ¿no? Claro, hasta que no mates al falange. O que peligro esto, ¿no? Uf, tensión, vamos, el caquita en el culo. Trofeo, el enlazador de los mundos, este es, ¿no? Está. El último trofeo ahí de PlayStation, gente, qué fresco. Bueno, pues nada, vamos a hacer un Stream Racer y así vemos cómo va el juego, gente. Y así os damos los cofres, que es que ya es tarde. Yo voy saliendo de aquí, por aquí, y nos vemos ahí en el Stream Racer. Venga, 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 vamos a una carrera, además, ven, apúntate. Venga, voy para allá. Venga. Vale, aquí nos despedimos de la fase. Hasta luego, la fan. Y vamos al lío. Voy a poner esto. Voy a quitar aquí el emulador. Mamá, en el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson. No más lágrimas. Tranquilo, Johnson. No más lágrimas, tío. Os hace unos chistes frescos, ¿eh? A ver, un momento. Voy a poner aquí el esto. Gente, este juego es nuevo, ¿eh? No lo he jugado nunca, pero se lo vi a Roxy. Y digo, mira, pues puedes hacer eso y traerlo por aquí, ¿no? Que es el Stream Racer. Así que lo vamos a... Como no hay tiempo... Stream Racers. Este, ¿vale? Stream Racer. Voy a poner esto aquí. Voy a poner carreritas y premios. Voy a poner, ¿vale? Premios. Ahí está. Vamos a echar un par de carreras, una de prueba, ¿vale? Para que veáis cómo va la cosa. Nueva partida. Sí, Star Game. Ahora sí, gente, aquí el comando es distinto, no es exclamación play, es exclamación race, ¿vale? Tienes que poner exclamación race, o sea, race, para entrar en partida, ¿vale? Yo ya voy a entrar también por aquí, race, y aquí dentro, yay.
Mira, ahí entra también Dad Vance, entra Dido, además se os ve la fotito, cuando entráis en la competición. Todos exclamación race para entrar en partida. Voy aquí colocando las cosas. Hola, 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 hola. Mira cómo se ve la foto, qué guapo, ¿eh? Eso mola, ¿eh? Pedro, escribe exclamación race, ¿vale? Para entrar en la parrilla de salida. Este es un juego de parecido de las canicas, pero con carrera de coches. Es igual, es suerte, pura suerte. Tu coche va corriendo, se choca, salta por rampas y si llega a la meta, pues gana, ¿vale? Vamos a hacer esta de prueba para que veáis cómo va a funcionar la cosa, cómo se juega aquí esto. Y en la siguiente ya hacemos que el primero, el segundo y el tercero se lleven cofres de Streamlabs, ¿vale? Los tres primeros. Así vamos probando qué tal va este juego. Gente, exclamación race, empezamos ya, damos aquí del start. Empezamos en 25 segundos, gente. 25 segundos y empezamos. Exclamación race para unirse a la partida. También he entrado yo, aunque yo no puedo ganar, ¿eh? Yo no cuento. Yo estoy aquí más que nada para hacer burto, ¿vale? Aquí está el avance, ¿vale? Suscriptor, vete a poner aquí las cosas. Está todo guapo, tío, esto. Mira, se ve aquí la foto de cada uno. Aquí está Zeldri, Roqueta Confetti, Retro, Zorro, V, Martín, Vicentico. Entra también aquí en race. Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Let's go! Ahí están los coches, gente. Van todos con los coches, con el coche amarillito. Creo que el color del coche se puede cambiar, durante, si te bajas el juego en Steam, que está gratuito. Ahí arrancan todos los coches. Mira cómo van tú. Mira qué frescura por aquí, primera posición. Mira al Dido volando. El Dido volando, Martín. Mira yo volando. Adiós, gente. Este es de V, van por ahí también volando. Anilenka va dando la vuelta. Bueno, la vuelta. Dasvan, como siempre, explicando, tío. Se nos escapa Dasvance, gente. Se nos escapa Dasvance. Ahí se va. Bueno, Dido se ha pasado un poco de largo. Martín también. Se va Dasvan. Mira la gente volando a lo lejos, tío. Mira. Quemando ruedas al Dasvance. Chaval, chuleando de la gente aquí, Ahí va Martín. Va Seldri. Va Dido. Cero. Se va Dasvan en primerísima posición. La gente ya se le resalto. Ahí Dasvan salta por ahí, bueno, se mete por el tunelcito. Pequeño puente, aquí hay varias curvas. Ahí van los demás. Uy, se ha chocado ahí Dasvan, Se ha chocado Dasvan con eso. Ahí le patina un poco la rueda ahí a Martín. Dasvan se pone delante, viene cero súper rápido, cogiendo la curva súper bien. Ojo, cero, que va bien rápido. Dasvan sigue manteniendo su primera posición. Esta no cuenta, gente. Esta es de prueba, pero para que veáis cómo va. Dasvan se acaba de ir a por Inga. Dasvan ha ido a la otra isla, ahora viene. Va por ahí por el agua. Ahí salta. Entra por ahí cero. ¡Hola! Ah, es que eso es la meta. Vale. Cero quedó primero, segundo Dido, tercero yo y cuarto de V95. Ve, ahí llegan los demás. Vale, ya sé cómo va esto. Ok. Mira mi coche aquí aparcado. Ahí salta también Croqueta. Y Sentico. Y Seguridad Cruz. Vale, esto es la meta. Esto es la meta. Vale. El salto es solamente para random. Pedro Robot cruza la línea de meta. ¡Vamos, Pedro Robot! ¡Bien! ¿Quién queda? Zorro, mira Zorro, tío. Zorro está hecho un dominguero fresco, Mira Zorro por dónde va. ¡Vamos, Zorro! ¡Vamos! Mira Zorro que bien va, irá. Va súper tranquilo, irá. Así se conduce en Canarias, gente. Ahí entra Zorrete. Vale, aquí se ve, ¿vale? Los que han llegado primero, segundo, tercero. Perfecto, somos 13. Vale, pues venga, la siguiente. Ok, gente, ahora sí. Voy sin gasolina. Iba a ralentí, el coche a ralentí, ¿sabes? Ahora sí, exclamación race. Todos en el chat para entrar en la partidita de carrera, ¿vale? También entro yo, aunque yo no puedo ganar. Ahora sí que es la definitiva, gente. Ahora es cuando tenéis que poner toda la carne en el asador, gente. Exclamación race ahí. A ver si hay suerte y ese coche se mete por la línea de meta el primero, el segundo o el tercero, ¿vale? Así tenéis cofre de Streamlabs de mi canal y del canal de Jason, de Griegor. Exclamación race todos para entrar en partida de la carrera de coches locos aquí, de Stream Racer. Juego nuevo, estamos aquí probándolo, a ver qué tal va. Está chulo, ¿eh? Mira, tiene aquí para elegir mapas también, tío. Que pueden entrar hasta 90 coches. Esto con 90 tiene que ser un caos, tío. Exclamación race, gente, para entrar en partidita de carreras. Aquí no puedo morir. No, pero te puedes quedar pillado y te puedes quedar... ¿What? ¡Ah! ¡Croqueta! ¡Ojo, Pedro! ¡Hala!
croquetilla. Croqueta Confetti se ha suscrito. The Advanced Gifted a tier 1 sub con Croqueta Confetti. Croquetilla suscribísima que se la ha regalado el Dazban. Hola, Dazban, muchas gracias por esa suscripción ahí a Croquetilla, Croquetilla. Enhorabuena, te tocó suscripción. Eres suscriptora del canal. Ahora ya no puedes ver los anuncios, puedes utilizar los emoticonos. Has ganado automáticamente 2000 Necoin de golpe. Ganas 3 Necoin cada minuto en el stream para comprar juegos o pedirme juegos. Y bueno, que también puedes comprar cofres con los Necoins ahora. Ahora eres privilegiada, eres suscriptora del canal. Qué bueno, gente, exclamación race para entrar en partida de carreritas de coche, de Stream Racer. Primera, segunda, tercera posición tienen sus premios de cofres, de Stream Loot, de mi canal y del canal de Kriegor. También recordar que todos los días a partir de las 6:30 tenemos streaming. Y a las 9:30 tenemos, como siempre, o canicas y premios, o coches y premios, o lo que toque, ¿vale? Siempre vamos a arreglar cofres. Hora española siempre, obviamente. Ok, gente, empezamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, exclamación race para entrar... 4, 3, 2, 1. Comienza la cuenta atrás, gente. 25 segundos finales. Qué bueno el Davancito regalado ahí. Se ha hecho un máquina. De hecho, en el ranking de suscripciones ahora mismo del canal. ¿En qué puesto está él ahora? Habrá subido de puesto, el tío. Se habrá puesto ahí fuerte, más fuerte que el vinagre, ahí, el Davan, chaval. Gente, empezamos exclamación race. Empezamos en 5, 4. 3, 2, 1. Buena suerte, gente. Ahí vamos. Ok, ahora sí, esta es la definitiva, gente. La otra era un test. Allá vamos. Let's go. Ahí los coches arrancando. Ahí se le ha quedado un poquito el coche a seguridad cruz, pero ahí va para adelante. Ahí también voy yo. Mira, Cero, chaval. Cero va conduciendo el primero ahí, el colega. Ojo, ojo. ¿Quién ha salido volando? Yo salí volando al espacio. Con Dazban, que me ha chocado. Dazban ha sido recuperado. Mira yo por debajo. Ha sido también recuperado Cero y Croqueta, que se han quedado atascados. Ahí va Dani, esquiva. Ahí, bueno, me coge la curva, perfecto. Ahí van pillando. Hay atasco allí a lo lejos con Dazban y Croqueta Confetti. Están ahí pasándose las cosas. Ahí, uy, Dazban ha metido un nitro, todo fresco. Ojo con Dani, ¿eh? Ojo con Dani, que... Ay, 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 se ha chocado. Hola, 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 hola. Vale, pasa Dani, pasa Dani. Ahí va Celtris detrás de Rodani. Ojo. Rodani gira hacia la izquierda. No, se pasa un poco. ¡Hostia! Se ha quedado ahí pillado. ¡Uy, seguridad cruz, chaval! Seguridad cruz la ha cogido bien. Esquiva la barricada de neumáticos. Se la ha comido todo el mundo. Mira la gente volando por los aires. Seguridad cruz ha escapado, ¿eh? Ha escapado, se va solo. Por allí van los demás. A ver, parece que Seguridad Cruz va a ganar, va solito. Va solito, ahí van los demás. Aquí hay un caos, gente, aquí hay un caos. Mira, Croqueta volando por los aires, dando vueltas de campana por ahí. Seguridad Cruz sale volando por los aires. En la rampa sale Celdris, DV, Pedro Robot, Dani. Seguridad Cruz sigue, Hace la vuelta. Mete el turbo. Ojo, ojo, que se va, se nos escapa aquí, seguridad, Ahí choca. A ver, los demás saltando. Mira, yo volando, wey. Seguridad Cruz sigue. Uah, va limpio, seguridad, loco. Va limpio, Ahí van los demás. Ahí llega de vendido. Cogiendo la curva. Ahí va los demás, ahí va Croqueta Confetti también, Martín, la recta, Dani, como que soy yo, Zorro. Cero va súper rápido, ahí cogiendo nitro. Hostia, pero la ventaja que lleva Seguridad Cruz es brutal, Creo que esto es una representación exacta de un domingo con los coches de choque, totalmente. Hostia, se ha atascado aquí Seguridad Cruz, Ojo con Dido, que puede que se ponga adelante. No, no, choca, Dido. Dani sale volando y cae de pie. Hostia, cae de pie ahí, Se pone segundo, Dani. Ahí está la meta, se ha quedado chocado Seguridad Cruz. Y Dani cruza la meta en primera posición, adelantando en el último segundo, Seguridad Cruz queda en segunda posición. Atasco, atasco bestial. ¿Quién será el tercero, gente? Último cofre. Y es para... ¡Dadvancito! Se lleva su cofre también de Streamloots. Y aquí ya llega el cuarto, el quinto, el sexto. Mira, Dadvancito ahí diciendo... Se me ha quedado calado el coche, ¿sabes? Me pasa de V por ahí.
Llega Dido, llega Zorro, llega Pedro Lobo. Pedro Lobo ha entrado donde voltea. Martín también entra ahí chocándose con todo. Mira yo por ahí volando. ¡Ué! Ahí entra Vencero. Y yo que llego el último muy tranquilo, ¿eh? O sea, ahí Celdri está intentando entrar, pero no entra. Ahí entra Celdri y ahí entro yo volando por los aires. Mira, ahí. Aparcadísimo, idiota. No, espérate. Se me ha quedado el coche calado. Sáquenme de aquí que me he quedado pillado ahí. Ahí está. Espérate, que estoy ahí. Ahí me sacan. Ya está. Pues ha quedado la cosa tal casi, gente. Retrodani, primera posición. Segunda posición, Seguridad Cruz. Y tercera posición, The Advance. Cuarto, DV. Quinto, Croqueta. Sexto, Dido. Séptimo, Zorro. Octavo, Pedro Robot. Noveno, Martín. Décimo, Cero. Onceavo, Anelenka. Y yo, el 12. ¿Te puedes creer yo, el 12? Bueno, he dejado ganar, ¿eh? Está gracioso el juego, ¿eh? Segundo, voy a dar los cofres por aquí. Stream Loot. Así lo probamos de vez en cuando. Vamos cambiando de juego, ¿no? Para no ir siempre con canicas. Las canicas molan, pero también mola probar otros juegos, tío. Este está chulo también, ¿eh? Y seguro que tiene un montón de circuitos, tío. Y bueno, nada más que hemos visto dos. Supongo que habrá un montón. Pero ese ha sido largo, ¿eh? Ese circuito ha sido bastante largo. Un segundín. Viendo aquí los cofres. Regalar cofres. Vale, Retro Dani. Ahí está Retro Dani. Cofre por aquí. Cofre por allá. Seguridad Cruz también tiene sus cofrecitos de Stream Loot. Uno por aquí y otro por allá. Naisu. Que yo gano muy a menudo. Ya tengo muchos cofres. Advance, regala mi cofre, dice a Croqueta. Ah, a Croqueta. Vale, venga, pues yo soy de Croqueta. Croqueta. Confeti. Espera. Croqueta confeti. Pero por qué no sale confeti. Croquetilla confetilla, chaval. Ah, que yo he puesto. Vale, lo he escrito mal. Ahora. Croqueta confeti. Vale, le he regalado el cofre de Advance. ¡Naisu! Pues, gente, vamos a ver si por aquí han canjeado alguien raid. No, no, nada, ¿no? Ah, sí, va. Barbas Calvas. Bueno, venga. Zorro está conectado a Barbas Calvas, ¿no? Voy para allá, ¿eh? Han canjeado raid, gente. Vamos con Barbas Calvas aquí. Meto raid fresca. Ok, let's go, ¿eh? Ahí está listo. Gentecilla, muchas gracias a todos por haber estado aquí esta tarde terminando por fin ya Demon's Souls, un juego que me ha encantado, me encantan todos los Souls, desde los Demon's Souls hasta los Dark Souls. Me queda por jugar Bloodborne, ya lo jugaré, no os preocupéis, ya lo jugaré, ese está ahí en espera. Me gusta tener siempre algo en espera de ese tipo de juego. Y gente, estaré por aquí, pues dentro de una horita, voy a cenar, ¿vale? Y luego traeré por aquí otro jueguito fresco por la noche, para jugar aquí todos tranquilitos, en plan de miedo o algo así guapo, ya lo veremos. Y os dejo con Barbas Calvas, gente. Muchas gracias a todos por haber estado por aquí. Se os quiere muchísimo. Gracias por los bits, suscripciones, follows y cofrecitos, gente. Nos vemos ahora. ¡Hasta luego!